Bueno, hola amigos y amigas de Dick Games, a otro informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y tenemos desde hace mucho tiempo que no lo teníamos aquí en abierto a Fran sí. Y sus mil hijos. Muy buena gente. Un ejército pintado, como siempre. Esto es maravilloso. Y esto no es... me he podido dejar caer antes por las circunstancias, ya sí. Lo sabéis. Esto es un gusto para la vista. Esto es un para la vista y para los sentidos. Tenemos un clásico que es Arlequines contra mil hijos. Exacto. Clásico donde lo haya, otra vez Arimán llamando Knock Knock Knocking on la Biblioteca Negra. Que Arimán esta vez lo que ha hecho, ahí lleváis una brigada. Sí, sí, ahí lleváis una brigada. Sí, efectivamente, pues, y se van a enfrentar con Arlequines, que vamos a cambiar un poco de tercio, tanto Estrellas Gélidas, y van a ser Soul in Spite, ¿vale? El Rencor Volador. Porque con los cambios que ha habido, ya entraremos con eso con las listas, ha habido cambios para los Arlequines que ahora puedes decir, oye, pues Soul in Spite, pues no está bien. Bueno, tiene un pase, ¿no? Entonces, antes que nada, antes de empezar con las listas, os recuerdo, patreon.com/DickGamesExplain, tenéis un informe de batalla adicional cada semana por el equivalente a $4 al mes, que viene a ser 3,50 un poquito más. Está y tirado. Un tier por encima, el tier sorteo, donde podéis apoyarnos un pelín más y tenéis acceso a un sorteo de un Star Collecting a vuestra elección cada mes. Así que echadle un buen vistacito a eso. También tenemos hoy, vamos a tener Escenografía Game Mat en Tapete de Game Mat. También patrocinadores, por supuesto, Scenery Forge. Hacerte tu propia escenografía con moldes sale muy baratito y en la nueva edición donde hay nuevos elementos de escenografía como... fábrica y cosas así que a lo mejor quieres tener porque dan cobertura densa, es muros semiderruidos, también dan cobertura densa, pues tienes Scenery Forge y te lo puedes hacer bastante baratito, tenéis códigos de descuento en los dos sitios y en los links están a sus tiendas en la descripción. Muy bien, una vez que hemos dicho todo esto, Fran, ¿qué marcha me lleva? ¿Qué ritmo me trae? ¿Qué pasa con los mil hijos? ¿Próspero? ¿Esas cosas? ¿Cómo van las cosas por ahí? Pues no sé, me he pegado todo el fin de semana hablando con Arima y me dice Arima, oye, que yo no voy, que la última vez que jugué contra los Arlequines me fui con el round tras y ahí lleváis una brigada. Sí. Entonces, claro, pues has mandado una brigada a la nueva edición. Ha sido un astuto plan. Esto es los Arlequines creían que venía por aquí. Exacto. Y ahora no está aquí. Uy, ¿y dónde está Arimán? Ahí pues está haciendo el jibiri por su lado. Eso muchas cosas. Está excavando túneles para llegar a la biblioteca. Pues nada, os traigo una brigada para probar lo del máximo de los command points en esta edición. Vengo también a aprender novena, ¿vale? Todo sí. Lo que ha dicho. Primera partida de novena. Exacto. Primera partida de novena. Vengo hoy de aprendizaje y sí, sí, con sí. Mi brigada. ¿Qué traigo en la brigada? Traigo tres hechiceros exaltados, ¿vale? No entraba Arima, en realidad. Uh-huh. No es que no quería venir, es que no entraba. Es que se montaron todos en el transporte y dijeron, tú no, que no entras con el disco ese tan grande. Después de los tres exaltados, bueno, un exaltado de ellos va en disco, sí. ¿Vale? Y los otros dos a patita. Y los otros dos van a pata. Sí. En cuanto a tropas, traigo... 10 Zangor con pistola y espada sierra, otros 10 Zangor con armas de Zangor, 14 cultistas y 13 cultistas para ajustar la lista, uh-huh. Y 5 y 5 rúbricas. Ya uh-huh. Sabemos que las unidades de 5 en esta edición es, digamos, casi lo más óptimo. Es bastante bien porque no te afectan las reglas blandas, no te afectan las nuevas reglas de coherencia y todas estas cosas. Entonces, unidades de 5 es más cómodo. Exacto. Es más, por lo menos es más cómodo. Eso. Uh-huh. Muy bien. Bueno, en cuanto a ataque rápido, pues, para cubrir los slots muy rápidamente, 3 Zangor lanceros en disco, 3 Zangor arqueros en disco y un engendro, por cubrir el slot. Perfecto. ¿Vale? Era más baratito, 23 puntos que está uh-huh. Esta edición. Pues para cubrir mira. Ahí el pues ni tan mal. No va mal. Pues ni tan mal. En cuanto a élites, un Hellbrut con el cañón láser y los misiles, 5 Scarabs y el chamán Zangor. Y en cuanto a ataque pesado, os traigo Land Rider, porque no ha salido nunca, ¿vale? Aquí en pantalla. Land Rider, últimamente estamos viendo un montón de Land Rider. Está Manu, llega Andrés, pues yo, Land Rider. Llega Manu, otro Land Rider. Todo el mundo le está dando otra oportunidad. Todo el mundo quiere que sea bueno. Todos los viejos queremos darle una oportunidad al Land Rider. ¡Ay, nueva edición! ¿Será Land Rider bueno o lo juego en una partida? No, bueno, pues yo vengo hoy a probarlo. Hoy vengo a probarlo. Junto al Land Rider, un Force Fiend con un doble cañón rotativo y el de plasma en la boca. Perfecto. Y el último slot de que ataque pesado. Forge Fiend porque ahora pueden mover
y no penaliza por armas pesadas, que antes, exacto, uno de los grandes problemas de Forfía es que en cuanto mueva voy a 5 más. Además, ahora por lo menos va a 4 más. No está tan mal, ¿eh? Está baratito, no está mal. Y por último, pues una Mutaliz, ¿vale? Muy bien. Que también, como ha salido más que una vez, pues oye, aquí venimos a no se pudo y no pudo hacer mucho. No, pobre, pues, muchacha. Y ahora, hoy la he puesto intentando que se luzca. Ahora lo veréis en el y además contra Arlequines, que es las mortales, es por donde pinchan. Claro. Bueno, está interesante. Muy bien, cambio a los mil hijos, que había, igual que a los caballeros grises, ha sorprendido a mucha gente, que ahora en ningún lado dice en su FAQ que el Smite no gana dificultad. Exacto. Yo como jugador caballero gris, con CERN. Entonces, hemos esperado hasta el día de salida de la caja Indomitus, que dijeron que iban a sacar el IFAC. Nos mintieron bellagamente porque no han salido. Por lo menos hasta donde estamos grabando este informe no ha salido. Entonces, en principio, salvo que salga una FAQ de aquí a donde se lance el informe, en cuyo caso os pondré un titulín por aquí, vamos a jugar con que van ganando dificultad sobre Mites, porque no hay nada que te diga ahora ya que no, en novena edición. Así que eso es muy importante. Tampoco tú llevas una lista para spamear en Mites, no llevas los típicos príncipes demonios de Mites, así que llevas culto de la duplicidad. Exacto. Que no sé si lo has mencionado. No lo había dicho. No culto había de la duplicidad, este batallón, entonces, pues, brigada, perdona, esta brigada. Entonces, pues eso, dato interesante para los jugadores de mil hijos, ahora mismo, junto con caballeros grises, ahora mismo, como todo hijo de vecino, los emites ganan dificultad. La reliquia. Reliquia. Por hablar de la reliquia, ¿vale? Y que hay que señalar la lista ahora, junto con los poderes y esas cosas. Eso, sí, bueno. Pero bueno, los poderes conforme vayamos lanzando. Sí, no, por no emborronar mucho. Sí, sí. La reliquia, traigo el tomo pérfido. Vamos a ver otra vez cómo funciona. La otra el vez tomo fue de los lores. La otra vez fue 50-50, ¿vale? Vamos a ver esta vez cómo funciona. Para recordar a la gente lo que es. El tomo pérfido es que al principio de ronda de batalla tira un dado. A 4 más, ganas command. Con menor de 4 no lo ganas, y si es un 1, se lo gana al contrario. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, la otra vez fue un command para mí, un command para Andrés, y los demás turnos eran 13, 12, sí, o sea que era una cosa loca. Sí, no sirvió de nada, vamos a darle una segunda oportunidad. Y luego me he gastado un command en lista para darle el otro rasgo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el rasgo que te hace revivir a un señor de la guerra, a mi señor de la guerra. Perfecto. Con un de 3, que esto viene dentro del segundo. ¿A final de fase? Al final de la fase, sí, perfecto, exacto. Al final de la fase. Estupendo, estupendo. Tenerlo muy en cuenta porque eso interacciona. Ahora veremos con una segunda liga que me escogió yo. Y el rasgo ese de la guerra más uno a castear, ¿vale? Perfecto, perfecto. Muy bien, Arlequines. Vamos a ver, ¿qué he traído? He traído Sovereign Spite. ¿Por qué he traído Sovereign Spite? Porque los Arlequines lo han dejado también. Cualquier jugador Arlequín que se precie está contentísimo con los cambios Arlequines. Yo no soy un jugador Arlequín que se precie. ¿Por qué? Porque ahora no tengo suficiente para jugarlos bien. O sea, tengo que comprarme bastantes miniaturas para jugarlos bien. Pero están ellos, ¿eh? Pero sí, ya he hecho las cuentas. Hemos estado, mientras desplegaba, he estado haciendo las cuentas porque me han parecido, de hecho, he hecho la lista. Me han parecido la mejor facción Eldar. Porque todo el mundo ha subido en puntos y ellos han bajado. No, o se han quedado no que igual. Se han mantenido, ¿no? Es que sí, han bajado. Sí. O se han quedado igual, o algunos elementos de equipo, como la pistola de fusión, han bajado. Entonces, como. Tremendo. Hostia, si todo el mundo sube y nosotros no solo no subimos, sino que bajamos. Oye, a lo mejor ahora sí que sí. Y estaba haciendo lista a 2000 puntos y he tenido que inflarlas para llegar a 2000 puntos. Porque con lo que tengo no llegaba a 2000 puntos. Flipante. Entonces voy a tener que pillarme muchas motos. Lo siento. Voy a tener que pillarme muchas motos. Lo sentimos. Me he estado resistiendo hasta ahora a pillarme muchas motos. Entre otras cosas porque es que los cuadraditos son un dolor de pintar. Y hay mucha superficie para pintar cuadraditos. Y es que se me va el alma por los pies cuando lo pienso en lo que voy a tener que pintar. Pero vamos a traerlo el orgullo. Está la renovación Marine, que está trabajando en hecho. De hecho, estoy haciendo Usurcy y ya estoy hablando con pintores para que me pinten cosas, porque yo solo no puedo. Hay tantas cosas marines que yo solo no puedo. Entonces estoy haciendo un poquito de Usurcy. He encargado a varios pintores un poquito de unas cuantas cosillas. Mechanicus también tengo que pintar unas cosas. Y cuando termine con eso, voy a intentar poner a los Arlequines más o menos presentables. Total, vamos con la lista. Sovereign Spite. ¿Por qué Sovereign Spite? Porque para llegar a los 2000 puntos tenía que meter todos los Skyweaver que tengo. Entonces digo, pues ya que voy a meter Skyweaver y ya que las pistolas de fusión han bajado en puntos,
pues voy a probar otra vez Sublime Spite, que recordemos que lo que da es poder avanzar y disparar con armas de asalto sin penalizador, si tienes la clave volar, o que las pistolas se conviertan en asalto si avanzas con un... Es que es muy complicado, ¿vale? Pero básicamente, si tienes una tropa con pistola a bordo de un transporte con la clave volar, cuando avanza, se considera que sus pistolas se convierten en asalto. Y como las armas de asalto no penalizan cuando avanza, ahí está el... Lo que pasa es que los arlequines no tienen nada para repetir unos para impactar y tal. Y como son pocos tiros, no es una forma fiable de jugarlo. Es siempre mejor, en vez de pistola de fusión, tener motos con blasters de disrupción. Bueno, con cañones de disrupción. Entonces, Sublime Spite. Llevo un batallón. Y otra de las cosas maravillosas, que en esta partida no lo vamos a ver mucho, ¿vale? Porque llevo muchas trupes, es que ahora no tienes por qué llevar 6 trupes y 4 CG para llevar doble batallón, porque si no, no juegas, porque no tienes command point para jugar. Ahora, como todo el mundo empieza con los mismos command point, puedes llevar solo 3 trupes, solo 2 o 3 CG, ¿vale? Entonces te quita mucho peaje, que antes tenían que pagar los alequines, que otra cosa por la que digo se han abaratado. Luego miran los costes en puntos, siguen igual. Trupe 14 puntos, la arma, las caricias 6 puntos, el beso 6 puntos, el abrazo 5 puntos. Claro, la pistola ha bajado de 6 a 5, es lo que ha bajado, pero ahora todo el peaje que sé que tenía que pagar, pues no lo tienes que pagar. Entonces a lo mejor pues competitivamente a lo mejor llevas 3 trupes de arlequines solo y luego el resto moto, lleva en vez de 4 CG, 3 CG. Entonces parece que no, pero eso es una rebaja en punto al final, porque esa unidad que llevaba solo para peaje, ahora no tienes que llevarla. Eso es muy importante. Entonces, siguiendo con los arlequines, que me lío, batallón, llevamos, pero es que como en esta lista no estoy aprovechando del todo eso, quería dejar claro que ahora se puede hacer. CG, un Shadow Seer, ¿vale? Va a ser mi señor de la guerra, eso lo primero. Y me voy a gastar un punto de mando en pagarle un rol pivotal adicional. Y esto ahora hay que marcarlo en lista, jugadores arlequines, lo siento. Hay algunos roles pivotales que son muy buenos, pero muy situacionales, que ahora ya pues no va a usar, porque tienes que, para cuando vas a un torneo, pues tienes que mirar a todos los oponentes y algunas veces pues querrías pagar un rol pivotal, pero ahora lo tienes que marcar en lista. Así que rol pivotal adicional, se lo va a llevar este Shadow Seer y se va a llevar el Velo de la Ilusión, Veil of Illusion. Es más 6 pulgadas al alcance de las armas cuando intentan tarjetearte a ti o a cualquier unidad amiga a 6 pulgadas de él. Esto es, tiene interacciones interesantes porque, por ejemplo, no te especifica que las armas de menos de cierto alcance no les afecten. Con lo que, por ejemplo, no les puedes tirar granada, porque se quedan al alcance cero. Una granada de 6 pulgadas a cero. Los lanzallamas que te intenten disparar, rango 2 pulgadas. ¿Sabes? Entonces tiene interacciones curiosas. No es solo para la larga distancia lo que le afecta, sino es también para la corta distancia. Hay algunas cosas que parece que no le afectarían y que afectan bastante. Sí. Luego, Veil of Illusion, muy buena. También tiene rango del señor de la guerra. Va a tener el actor del crepúsculo, que es recuperar command point, que lo he querido mostrar porque hay una cosa que cambia. Hasta ahora tú, como funcionaba este rango, tú tirabas y si igualaba el número command point que costaba la estratagema que estaba intentando recuperar, recuperabas todo. Ahora, por las reglas base del juego, solo puedes recuperar uno. Exacto. Se acabó eso de que tira una estratagema de command point, tienes la suerte de que te sale el 3 y recuperas los 3 command point. No. ¿Vale? Ahora es, simplemente, lo he mirado en la fase y tal, recuperar un command point, porque no puedes recuperar más de un command point por fase. Podrían haberle hecho un ajuste como le han hecho a Trajan Valoris, en plan, si saca los mismos command point de tal, no tienes que gastártelo, o algo así, que es lo que Trajan Valoris le han hecho, que la siguiente estratagema cuesta cero, con aprovechar el momento, cosas así, ¿vale? Pero bueno, se quedan que recuperamos uno solo, como todo hijo de vecino, ¿vale? Ahora la estratagema, el rango de señal guerra es como la de todo el mundo. Reliquia, el sudario dominó. ¿Qué es el sudario dominó? Es una de las reliquias nuevas del Psychic Awakening. Lo que te permite hacer es un mini redespliegue a 12 pulgadas de la posición donde está, ¿vale? Eso está muy bien para posicionarlo, porque hay estratagemas nuevas que te permiten que su aura de menos 1 a herir no solo afecte a infantería y afecte a todo. Entonces lo quieres tener en medio de todos tus vehículos, en medio de todas tus cosas, para que todos tus vehículos, todas tus motos, todas tus cosas tengan menos 1 para herirles. Es bastante bueno, y está aquí el móvil chillando, perdonadme, se me ha olvidado poner, siempre lo pongo en silencio, esta vez no. Muy bien, entonces el Shadow Seek, luego Poderes Psíquicos, que hay que marcarlo en lista, Twilight Power, mover otra vez, un clásico, y el Baile de la Taraña, no hay dolor de 6 a la unidad de arlequines a 6 pulgadas de él. ¿Por qué? Porque va a ir rodeado de transportes, rodeado de motos, rodeado de cosas. Hay otra reliquia interesante con este hombre,
que es aumentar su aura en 3 pulgadas. Pero por el setup pues no le puedo poner 2 reliquias, entonces he preferido el sudario domino. Pero es una reliquia a considerar bastante, ¿vale? Con un Shadow Seed, porque que su aura de repente sea 9 pulgadas es que cubre mucha mesa, ¿eh? Ganas bastante distancia, parece que no, pero ganas bastante distancia. Además, el aura de los poderes psíquicos también se aumenta en 3, lo que hace que puede lanzar Twilight Power en vez de a 3 pulgadas a 6 pulgadas. Tiene interacciones chulas. Gana mucho, ¿eh? Muy bien. Siguiente, 2 Trupe Master, pistola de fusión, beso. Del Arlequín, ojo, beso, no caricia, el resto lleva caricia y ellos llevan beso. ¿Por qué? Porque siempre van a estar a 6 pulgadas de ellos mismos. Cuando sintáis solo, recordad que siempre estáis a 6 pulgadas de vosotros mismos. Entonces, siempre repetirán para herir, y el problema del beso es su fuerza 4. Entonces, como siempre va a estar repitiendo para herir porque eres Trupe Master, pues el beso es una buena elección. Luego pasamos, después de los Trupe Master, que tienen su aura, su rol pivotal de siempre, ¿vale? El de repetir todo para herir a 6 pulgadas de ellos, que es el que acabo de decir. Vamos a pasar con la tropa de línea, que llevo 6 escuadras de 5 arlequines, con 5 caricias y 4 fusiones. 125 puntos cada unidad de arlequines, que es una puta locura, pero como pero he dicho sí, antes, para llegar a 2000 es lo que tenía que hacer. Y ya de paso probamos sobre un spy, mucha pistola de fusión, mucho avanzar con los vehículos y disparar pistolas de fusión y tal y cual, puede ser entretenido, ¿vale? Puede ser entretenido. Luego, todas estas trupes, ¿en qué van montadas? En transporte Star Weaver, ¿vale? Transporte Star Weaver, que siguen a 80 puntos, no han subido. Los arlequines que no han subido, es la maravillosa, no han subido nada, se han quedado igual, lo poco que han hecho es bajar, así que increíble. Star Weaver ahora sí, que entre unas cosas y otras, ahora yo creo que sí están en su valor en puntos. De hecho, ahora son más baratos que los incursores Drukhari, que valen 95, son igual de caros que los ponzoñas, creo. Ahora sí están en su valor en puntos comparativamente hablando, ¿vale? Así que ahora ya no podemos hablar que los Star Weavers sean malos. Ahora los Star Weavers yo creo que están en un buen lugar, al menos ahora mismo, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que ahora va a intentar llevar pocos, porque es lo que he dicho, va a llevar siempre 15 motos. Va a querer llevar siempre 3 unidades de 5 motos. ¿Por qué no 3 unidades de 6? Porque ya nos metemos en el percal de la coherencia, en el percal de Blast. Entonces lleva una menos para que esas reglas no te afecten. Siguiente, vamos a llevar en élite, voy a llevar un solitario, que se ha quedado sin reliquia, pobre solitario, se va a quedar sin reliquia, pero bueno, sigue siendo un personajillo bastante pegoncete, que oye, te puede dar una sorpresita, ¿vale? Así que mucho. Te puede dar un mal rato. Solitario, la configuración que tiene es la que tiene, caricia, beso del Arlequín, Santas Pascuas. Siguiente, vamos a llevar a un 2, de hecho vamos a llevar a 2 de Jesters, ya está el segundo pintado. Medio. Tabletop, ¿vale? No me podéis quitar los 10 puntos de Battle Ready porque está no. Battle Ready. Lo he intentado, pero no podía. Battle Ready. Entonces, este lo he pintado en 20 minutos antes de venir porque no, si no, no llegaba a los 2000 puntos. Ha sido horrible hacer esta lista. Ha sido un dipping. Le he hecho el web blending a todo trapo y. Pero bueno, se ha quedado resultotito. No, desde lejos está bonito. ¿Qué lleva este hombre? Un Death Jester con lo que ha venido al mundo. Con su pivotal rol de el normal, el que tiene siempre, la muerte no es suficiente. ¿Qué es la muerte no es suficiente? La muerte no es suficiente es que si una miniatura huye, la miniatura que huye al chequear moral, la quitas tú. Eliges tú cuál es. Y eso en la edición anterior era más o menos una tonta. O sea, podía hacer cosas como quitar armas especiales, quitar sargentos de unidad, cosas así raras. Pero concretamente con los debuffos que hay al liderazgo en el ejército de Arlequín y cómo funciona la coherencia nueva. Si el otro, claro, si el otro se está un poco tonto y no sabe muy bien lo que está haciendo, dice, te quito ese de ahí, y ahora chequeo de coherencia y hace media unidad ras. Entonces, eso puede ser interesante. Vamos a intentar forzar la máquina a que eso salga hoy, pero no prometo nada. La voluntad está ahí, ¿vale? Que es lo importante, ya que salga o no es otra cosa. Y el otro Death Jester va a llevar va a llevar la reliquia de El Lamento de Zegorá, que es una pedazo de reliquia, es un cañón aullador, pero muy potente, y va a llevar el tormento de no sé qué, ¿vale? Un pivotal rol que lo que hace es que a unidades de 6 miniaturas o más, básicamente te pega pega 3 tiros, ¿vale? Con el perfil gordo y luego como el cañón hace mortales por cada miniatura que mata, puede hacer un montón de mortales, es una pasada, ¿vale? Así que el Death Jester de matar gente. Y además todas estas reglas las puede utilizar aunque estén embarcados porque no son estratagemas. Son reglas de la miniatura, que es lo bueno, puedes dejarlos embarcados en los, porque ahora ya, antes era más fácil dejarlos atrás, capturando un objetivillo o lo que sea, y disparar, pero claro, ahora
tienes que... Ahora es que si los dejas así te los pueden disparar y a lo mejor no sobreviven mucho, entonces es interesante. Siguiente cosa, vamos al ataque rápido, que llevamos dos unidades de tres Skyweavers con cañón de disrupción y con filocéfilo. El cañón de disrupción es Blast, con lo que contra unidades de 6 a 10 miniaturas va a hacer mínimo 3 disparos cada cañón, y contra unidades de 11 miniaturas o más va a hacer los 6 disparos completos. Esto es muy bueno porque le da una dualidad que ya tenía el cañón de disrupción, porque mucha gente decía, cañones de disrupción, ¿y qué pasa si te enfrentas contra una lista que no lleva vehículo? Si una lista no llevaba vehículo, iba a llevar mucha morralla. Era muy raro una lista que ni llevase vehículo ni llevase morralla. Entonces eran un buen antimorralla porque es fuerza 4, FP-1, un de 6 disparos. Ahora eso lo potencia más. Muchísimo. Porque es en un, si no hay vehículo, va a ser un buen antimorralla y además va a tener unos dados garantizados. Y en general los arlequines estoy impresionado con ellos después de hacer esta primera lista. Es la primera vez que los voy a jugar en novena edición. Estoy impresionado con cómo se han quedado. Y de nuevo digo, para los jugadores arlequines, en concreto el grupo arlequín, lo siento, soy un pardillo y no tengo suficientes miniaturas para hacerle justicia. Pero bueno, también si hubiera tenido las miniaturas... Siendo honesto, si hubiera tenido las miniaturas como para jugarlos competitivamente, tampoco habría llevado ese estilo de lista contra ti, porque esto es una partida amistosa, es una partida de no una partida competitiva, entonces tampoco te iba a sacar lo más fuerte que pueden hacer los arlequines, obviamente. Así que bueno, ya están, no están en carga, pero van a estar en carga en breve las motos y para Talavera, si entramos, por supuesto, Talavera a lo mejor se vienen unos arlequines, te estoy entre tres ejércitos ahora mismo. A lo mejor se vienen unos arlequines. Les daré una pensadita a ver qué tal. Lo consultaré con la almohada. Lo consultaré con algún tomo de la biblioteca negra. Eso es. Muy bien. Y luego, una vez que hemos dicho esto, ¿qué misión vamos a jugar? Vamos a jugar Tierra Quemada. Tierra Quemada. Misión del Grand Tournament 2020. Estamos jugando, eso significa las secundarias cambian un poco. ¿Vale? Con respecto al reglamento, cambian un poco las secundarias, vamos a utilizar Gran Tournament 2020 con sus secundarias. Hay algunas que se añaden, hay otras que cambian y tal y cual. Entonces, vamos a empezar por el principio. La misión, hay 6 objetivos en el mapa, cada uno tiene 2 en su zona de despliegue. Esos objetivos pueden ser quemados utilizando una acción. Eso. Tienes que empezar tu turno, o sea, tu fase de movimiento, tienes que empezarla controlándolo y sin miniatura enemiga a 3 pulgadas de él, y entonces puedes hacer una acción que dura todo el turno para quemar ese objetivo y eliminarlo de la mesa. Puedes escoger una secundaria que cada vez que hace eso además te da punto, ¿vale? Ninguno de los dos la hemos escogido, porque es dejar una unidad en zona de despliegue del otro, tonta, un turno entero sin hacer nada, solo respondiendo a ataques, quemando un objetivo. Ninguna de nuestras dos listas aprovecha bien eso, así que hemos decidido no cogerla ninguno, pero la secundaria, que sepáis que está ahí. Secundaria, ¿qué secundaria has escogido tú, Fran? He escogido rompelíneas. Rompelíneas, tener 2 unidades o más en la zona de despliegue del enemigo. Exacto, que espero poder hacer algo con el culto de la duplicidad. También y el poder que lo tengo. Efectivamente, también porque los arlequines no son de dejar muchas cosas en su zona de despliegue. Así entonces, fácilmente, algo... si en algún turno veo un hueco, pues puede ser que cuele algo para hacer la secundaria. Sí. Luego tengo también Bringing Down, que es para puntuar por vehículos que destruya, pero tiene un límite de heridas, ¿verdad? Si tiene 10 o menos heridas, te da 2 puntos. Si tiene 11 o más heridas, te da 3 puntos. Así que a mí solo me pondrás puntuar 2 puntos por vehículo, que significa que podrás hacer un máximo de 12 puntos. Exacto. Pero en la secundaria, hay veces que no podrás escoger secundarias que copen a 15, ¿vale? Entonces, es una de esas, no tenías ninguna otra que hayas visto que pudieras copar sí, a 15, así que no. Esa... es algo que vas a querer hacer de todas maneras, y mira, ya que lo haces, te llevas puntos, aunque no puedas conseguir los 15, pero claro, bueno, claro. Está bien. Y la última, Mental Interrogation, que es una acción, son acciones psíquicas. Sí. Que ojo, cuidado, los que tengáis el reglamento en español, lo hemos dicho ya, pero lo recalco, las acciones psíquicas no se cambian por un poder, se cambian por todos tus poderes, exacto, que en el reglamento en español viene mal. ¿Vale? Porque ya es que estoy viendo de esto va a tener cola en torneo. No, te tiro un esmite y luego intento hacer una acción psíquica. No puedes. Sí, aquí dice el reglamento en español, amigo. El que no iba a venir con errata. Claro. Ahora están traduciendo los nombres, pero las erratillas siguen estando ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Otra edición. ¿Qué le vamos a hacer?
Será. Bueno, entonces tienes Mental Interrogation, War Charts 4, acción psíquica, no puedes hacer ninguna otra. Tú tienes Marine Rúbrica a 18 pulgadas de un personaje. Eso es. Y te hace, te da 3 puntitos, ¿verdad? Exacto. Es decir, si quieto en la fase psíquica, dices voy a hacer la acción psíquica, si está a 18 pulgadas de un personaje enemigo, ¿no? Sí. Para coparla la tienes que a hacer. ¿A 4 no era? A 4 más, War Charts 4. Y, sí. Y si le haces las 5 rondas de batalla la copa, si no, pues tienes 13, no, 12 puntitos, ¿no? Sí. Pues sí. Son 3 y 3, 6, 3, 9 y 3, 12 y 3, 15. ¿Vale? Entonces, bueno, de forma realista, la das 4 veces, a lo mejor, siendo como tú tienes tanto, sí que la das 4 veces en una partida mínimo. Por lo menos lo intentaré. Sí, entonces, pues que por lo menos 12 puntitos te lleva relativamente fácil. Muy bien. Entonces, ahora las mías, ¿vale? Las mías tengo también. Detrás de la línea enemiga, porque es que yo voy para allá. No es como tú que a ver si te cuelo algo, digo, no ves que voy a ir para allá. Es que voy a ir para allá. Entonces tengo tras las líneas enemigas. Siguiente, que es lo mismo que hemos dicho contigo, no lo vamos a repetir. La siguiente es Abhor the Witch, ¿vale? Detestar a la bruja, odiar a la bruja, porque tiene 3 personajes psíquicos. Y tiene unidades que son psíquicos. Para mí es muy fácil puntuarte los 15 puntos en esa. Exacto. Relativamente sencillo. Y la última me la he jugado un poquito. La última me la he jugado un poquito. Porque he puesto matar al señor de la guerra. ¿Vale? Cut up the head, sí. Entonces, eso lo que hace es que dependiendo de la ronda de batalla en la que mate a su señor de la guerra, me da unos puntos o más. Vale. Empieza por 13, luego va a 10, luego va y va bajando. Claro, conforme más. El reward es más alto si lo mata antes. Efectivamente, como tengo 2 Death Jester que pueden hacer objetivo a personajes, como tengo al solitario que puede hacer objetivo, bueno, el solitario que se te cuela en cualquier lado y te hace un roto, como tengo varias cosas que pueden hacerle daño a personajes, pues he dicho, oye, hola, a ver si puedo llevarme la cabeza de un hechicero exaltado. Y al contrario que ITC, algo muy interesante, puedes solo apar secundaria. Es decir, si yo te matase a tu señor de la guerra, vamos a poner en turno 2, no me llevaría. Secundaria. Claro, me llevaría 10 puntos de matar a tu señor de la guerra y 5 puntos de aborrecer a la bruja. Tu señor de la guerra vale para mí 15 puntos si lo mato en turno 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces se pueden estaquear las secundarias. Eso es algo que también hay que tener en cuenta, sobre todo para los que venimos de jugar ITC. Y con esto vamos a ir al despliegue y al robo. Bueno, no hay robo, perdona. Al despliegue y la tirada de iniciativa, porque ya no hay robo de iniciativa. Vamos a ello. Comienza la batalla y tenemos en la parte inferior de vuestras pantallas a las fuerzas de los arlequines. Tenemos aquí todos los Star Weavers, todos tienen una trupe de 5 arlequines con 4 pistolas de fusión y 5 caricias. Y aquí tenemos Trupe Master, el Death Jester normal. Este no tiene nada. El Shadow Seer, que está a 6 pulgadas de todo, por si empezara primero Fran. Tenemos otra de 3 motos. Y aquí tenemos Trupe Master, Death Jester con el pistolón guay, solitario. Y aquí tenemos a 3 Skyweavers. Ahí está, muy bien, me ha costado trabajito. Hemos arrancado. Sí, por ahí tenemos Zangors, Zangor en disco con arco, Zangor en disco con lanza, chamanes Zangor, tenemos muchos pollos por aquí. Zangor dentro de un Land Rider, que eso, los Zangor ahora mismo están. Ahí huele a cabra, huele a cabra. Huele a cabra ahí dentro, huele a cerrado ahí, huele como la armadura de Iron Man por dentro. Tenemos a la bestia Mutalisco, que es la bestia Mutalix, creo, o algo así. Es Mutalix. Porque yo digo Mutalisco y a Andrés le hace chiribita la le sangran las orejas porque dice que esto no es el StarCraft. Bueno, aquí tenemos al señor de la guerra, que está ahí pues feliz el hombre, fíjate. Leyendo que feliz está. Perdonad, ese movimiento de cámara ha sido horrendo, pero está ahí leyendo el hombre. Y los cultistas por delante, tenemos a un... ¿Cómo se llama ese bicho? Un engendro. Engendro, otra de cultista. Por ahí tenemos las de rúbricas, la de exterminadores, de escala ocult. Uh-huh. Otros, dos, tenemos ahí uno y hay otro hechicero exaltado. El Dreadnought, bueno, Dreadnought, perdona, ahora se llama Hellbrut. Iba a decir Dreadnought del caos, me iba a ir a quinta edición. No, por favor, mi oído, que me sangra. Dreadnought del caos. Y por aquí tenemos a los rúbricas. Que recordemos que la coherencia en vertical son 5 pulgadas. 5 pulgadas ahora, efectivamente. Igual que la zona de amenaza. Muy bien. Más cositas. Aquí hay varios terrenos que no son los estándares. Entonces os lo vamos a definir para vosotros. Esto lo vamos a utilizar con las reglas de ruina. Exactamente igual. Oscurece y tal. Por eso tengo las motos aquí detrás. Y aunque si lo veis así,
obviamente se ve mucho, pero al tener la regla oscurecedora hay elementos como este que se han vuelto muy muy jugables, de hecho bastante bastante bueno. Fíjate la cantidad de línea de visión que tapan de cara a torneo y tal, pueden Exacto. estar muy bien. Estas rocas las hemos puesto como inestable, ¿vale? Terreno inestable, ¿vale? No te puedes colocar encima. Claro, significa no te puedes colocar encima. Y esta plataforma le hemos puesto, como tiene la altura suficiente, le hemos puesto oscurecedor para que no se pueda ver por debajo de la plataforma, ¿vale? Oscurecedor y posición expuesta. Cobertura ligera y posición expuesta, lo que significa que si estás cerca de ella te da cobertura, pero si estás encima no, porque posición expuesta, ¿vale? Por lo demás, lo que veis. Y esto del centro es un bosque, ¿vale? Que está delimitado por las piedras, ¿vale? Trazamos una línea aquí, aquí, aquí y aquí. Y esto es un bosque. Eso significa cobertura densa menos uno a impactar si dispara a través de ello sin estar dentro del elemento. Así que una vez que hemos dicho un poquito cómo va a estar esta mesa, vamos a pasar con la tirada de iniciativa. Venga, por cebora. Eso no sé lo que es. Por arimón. Un 2... Y un 2, pues tiramos otra vez. Pues nada, esto no. Ariman ahí, no, Ariman no. Con Cebrán. Y un 2, joder, madre mía. Por Magnus. Por Magnus. Ah, pues sí, pues mira, oye, Magnus ha respondido con Magnus ha respondido con un 4. Vale, ¿quieres empezar primero o empezar segundo? Quiero empezar primero. Muy bien, pues vamos allá con el primer turno de los mil hijos en un momentito. Antes de que la primera ronda de batalla comience, los arlequines juegan una estratagema que se llama Tormenta Policromática. Eso significa que puedo redesplegar hasta 3 unidades de mi ejército. Entonces, lo que he hecho es coger los 3 Star Weavers que estaban más para adelante, a los que me podía disparar ese hombre sin moverse, y los he traído detrás de este elemento oscurecedor para sacarlos de línea de visión. Y son el del solitario, que es el que he puesto más adelantado, el del Troop Master, de uno de los Troop Master, y el que no tiene personaje dentro. Aquí he dejado el Death Jester con la pistola chula, Death Jester normal y un Troop Master. Y el Shadow Seed está ahí apeado, ¿vale? Entonces, lo he quitado un poquito de Harm's Way, porque recordemos, con el menos 6 pulgadas a disparar, pues ya he dejado fuera de rango tanto a los Scarab Cool Terminator como a los Marines Rúbrica, como a ese muchacho, a no ser que se mueva. Si se mueve ya sí que llegará. Y un poquito más, ahora, fase de mando. Lo primero que se hace en la fase de mando es que gana un command point, ¿vale? Así que, por cierto, esa estratagema que he dicho yo me cuesta 2 command points, ¿vale? Con lo que voy a 8 command points, ¿vale? Entonces, yo vuelvo a 12 y ahora tiramos tomo pérfido. Tomo pérfido, dame un command point, me vendría muy bien. Ay, qué buena gente. Si es que, todo tuyo. Si es que. Qué buena. No sabes leer. Claro, es que no sabes. Ahora abierto el libro rojo. No sabes leer. Muy bien, pues con esto, en primera ronda de batalla no hay mucho más que hacer, obviamente no hay nada que puntuar, así que vamos a pasar a la fase de movimiento. Muy bien. Fase de movimiento de los mil hijos, mueven hacia adelante los Zangors, los Iluminados, el Chamán, la Bestia Mutalisk y los de la Lanza están detrás de este elemento de aquí para quitarse fuera de línea de visión en la medida que puedan. El Land Raider se queda estático, los cultistas mueven ligeramente hacia adelante, así como la bestia esta rara de forja de la leche. Y este hombre ha sido muy aprensivo y ha dicho: hay un solitario ahí y se han cogido lo de matar a Señor de la Guerra. Para atrás. Vamos a echarnos un pelín para atrás, porque cuando las barbas del vecino ve cortar. Y si ya no sabías leer con lo del tomo pérfido. Claro, no. Mejor te tiras para atrás. Que tienes muy poco estudio. Eso, que tienes poca luz. Vale. Y muy bien, y estos se han movido un poquito para adelante, pero tampoco mucho, ¿no? Perfecto, no. Pues vamos a pasar. Ah, por ahí viene un bicho también. Ojo, cuidado. cuidado con ese bicho. Un engendro, sí, que se ha metido en el bosque. Muy bien, pues vamos a pasar con la fase psíquica ya. ¿Por dónde quieres empezar? Vale, vamos a empezar por aquí, por este flanco. Y luego vamos a ir. Como no tengo tampoco interés en tirar uno u otro, pues vamos a empezar por aquí. Venga. Y vamos a darle ese orden. Ahora, importante, Fran, tienes que empezar y acabar con los poderes de un psíquico. No Exacto. puedes picotear. Eso es. Eso es importante. Bueno, empezamos con el Chamán Zangor. ¿Chamán Zangor? Tira un smite. Un smite. Vale. Venga, la unidad enemiga visible más cercana es este muchacho, el Skyweaver del solitario. Y son 5 colegas. Pues vamos allá. 5 de sus mejores amigos. Eso es un éxito. Sale por los pelos. Sí.
yo no te puedo negar, así que un de 3 mortales. Que es una mortalilla. Bueno, vale. Pues eso son 5 heriditas restantes a este buen muchacho de aquí. Vale, perfecto. Vale. Siguiente. Vamos a pasar ya con el señor de la guerra. Nuestro colega, el señor de la guerra. Vale. Que tiene más miedo que vergüenza, el pobre muchacho. Vamos a tirarle presciencia. Sí. Al Land Rider. Vamos allá. A 7 y tiene la reliquia. No, la reliquia, no, el raco de más 1 a sí. Castear. Pues no sale. Sería con un 6. Es que no sabe leer. No sabe leer, tío. No sabe hacer nada. De verdad que no sabe leer este hombre. Vale. Muy bien. Pues nada, se va a quedar así. Perfecto. Ahora, si quieres, repetir el chequeo, no es ninguno de los dos dados, es la tirada completa. Exacto. Lo vas a ir sabiendo tanto tú como la gente que nos ve, que también estará empezando, como nosotros, a jugar novena edición. Siguiente. Vale, ese lo vamos a dejar ya por ahí. Sí. Vamos a tirar con... Hechicero este, ¿vale? Saltado. Muy bien. Que es en realidad el que tiene el tomo. El pero de bueno, la manita buena. Estamos haciéndolo de... Sí. Este va a tirar Weaver of Fate. Venga. Al bicharraco, ¿vale? ¿Aún a la invulnerable? Este mejora la invulnerable, ¿no? Perfecto. Como tiene 5 de base, pues vamos a ver si... Vamos a ver si conseguimos la 4, ¿no? Sí. ¡Uy! Y unos peligros que se come. Pues me gasto un command para... Un command point, vamos a adaptarnos para por aquí. No me coma los peligros y salga al poder. Ahora yo debería tirar para recuperar, pero como él me ha regalado un CP, pues no tiro porque no puedo ganar más de un CP por ronda, incluido vale. Los que tú me regales. Así exacto. Que... aunque yo te quiera regalar más... No lo puedes coger. No puedo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, más uno al invulnerable. Más uno al invulnerable del bicho. Bueno, tienes que repetir el chequeo. Porque te ha salido un doble 6. Si no quieres que no te salga el peligro, tienes que repetir el chequeo, ¿no? Sí, es así la estratagema. Hombre, la estratagema de repetir un chequeo psíquico tienes que repetirlo. No, es la estratagema propia de los mismos. Ah, o sea, que eso es lo que yo no sabía. A ver, hay una que te permite ignorar mortales. Es un CP y ignora los peligros. Ah, entonces estupendo. Creía que era un CP para repetir el chequeo. Perfecto. Entonces está todo dicho. Vale. Siguiente. El mismo hechicero. No puedes elegir otro hasta que no termines con él. Exacto. Así que... Glamour. Uy, sobre el bicho. Qué glamuroso, menos uno impactar. Pues no sale. No sale. Son 7. Muy bien. ¿Vale? Este no tenía un más uno a castear. Por no, algo. Se volvía el señor de la guerra. Sí, vale, se volvía el señor de la guerra. Muy bien. Y lo último que voy a tirar va a ser Sorcerer's Facade, sí. Que es el de teleportar. ¿Vale? Sí. Tiene carga 7 y voy a gastarme el... ¿Cómo era, tío? Lo que se le da al más 2. Cónclave de hechicero, que era si tenías 3 psíquicos a 6 pulgadas. Y claro, como sí, están los rúbricas, están estos, está ese, pues perfecto. En fin, se puede, ¿vale? Eso es un coma, sumo 2 a la tirada. Vas a 10, espérate que te lo estoy poniendo fuera de cámara, perdonadme, ahí está. Muy bien, dime. Sumo 2 a la tirada. Muy bien. Es carga 7. No sé qué ha salido. Con un 6 y un 4. Dibujo tu retrato y teleporta una unidad, las dos exacto. Cosas. Así que vamos a por ello, ¿no? Vamos sí. A teleportarlo. Al final de la fase psíquica, aquí es donde vienen los Scarab Occult. Están justo a 18 pulgadas, que es su rango de fuego rápido por el menos 6 al rango del Shadow Seal de las motos. Y con eso y un bizcocho, pasaríamos a la fase de disparo y con la bestia de vórtice de Mutalis. Así que dime. Vale. En vez de tirar para sacar los dos poderes aleatorios, voy sí. A elegir uno. Venga. Y voy a ver si se puede castear. Venga. Que como está entera, es a 2 más, ¿vale? Vamos. Voy a intentar ponerle un más 1 a la fuerza a los arqueros. Perfecto, vamos allá. ¿Sale? ¿Sale? Muy bien. Pues tienen más 1 a la fuerza. Más eso lo pasa de fuerza 5 a fuerza 6, lo que es relevante porque yo tengo resistencia 5 con mis transportes. Entonces pasas de herirme de 4 a 3. Vale, muy bien. ¿Más cosillas en la fase de disparo? ¿Lo tienes ya pensado? En la fase de disparo, dejadme que le dé una pensada y vamos con ello. Venga. Al principio de la fase de disparo, aún así, aunque hemos hecho lo de la bestia mutalía antes, pero vamos a utilizar una estratagema, los arlequines, ¿vale? Que se llama las amenazas de la mente, ¿vale? Es una estratagema con el Shadow Seer que lo que me permite es darle su aura de menos 1 al herir a todas las unidades más que y no solo a más que infantry, lo que significa que a 6 pulgadas, es decir, estos 3 Star Weavers y estos 3 Sky Weavers tienen un menos 1 al herir durante esta fase, ¿vale? Lo cual creo que va a ser bastante importante. Esos son 2 command points, así que voy a 7 restantes y continuamos con los mil hijos. ¿Empezamos con quién?
Vamos a empezar con los arqueros, que van a disparar a aquel transporte. Muy bien, por el chamán tiene un más uno impactar y por mi Star Weaver tiene un menos uno impactar. Así que en total impactaría a tres más. Los seis son heridas automáticas, ¿vale? Por la regla de los arqueros. Y por tener el más uno del chamán, los cinco también, ¿no? No, porque tengo un menos uno y se anula, que es lo que... Vale. Pues voy a coger un dado más. Vale. A treses. Ahí hay unos cuantos de pocos de 12. La mitad. Joder, madre mía, va. Y a 13, porque la subió la fuerza con la bestia mutalisco, ¿verdad? Sí. Esos no son los. Ah, bueno, sí, da igual. Vale, efectivamente. Son dos. Pues dos salvaciones a cuatro más invulnerables. Que no hay ninguna, ¿vale? Así que serían dos heridas, como tenía una de la fase psíquica, iría a tres heridas restantes, ¿vale? Vamos a ponerle un letrerito por aquí y pasamos a la siguiente unidad. Pasamos con el Land Rider, que solo los láseres van a poder disparar porque los Volteres, gracias a las menos 6 pulgadas del Shadow Ship, no llegan. Van a disparar 4 láseres a este de transporte de aquí, así que cuando tú quieras. Voy ya. Vas a 4, sin repetir nada, por un menos 1 que te impongo. ¡Oh, mamá! Pues son 3 y ahora irías normalmente fuerza 9, así que irías normalmente a 13, un menos 1 al herir, va a 4. Y son, fíjate, me he quitado dos de encima. Una salvación a 4 más invulnerable. Que eso es un 4, ¿vale? Así que salvo, no ha hecho nada el Land Rider. El 4 está por ahí, muy bien. Vale. Siguiente. Vamos con el Force Fiend. Force Fiend, venga. Vamos a coger taditos que este tiene mucho DACA. Sí. Diablo de la Forja es la siguiente unidad a disparar. Y solo puede dispararle a este hombre por rango y por visión, por las dos cosas. De hecho, el plasma de la boca no llega a disparar porque se convierte en 24 a 18 pulgadas y está atravesando cobertura densa, lo que te daría un menos 1, pero yo ya te doy un menos 1, como ahora, no como máximo, puedes hacer un más 1 o un menos 1 a impactar, pues es solo un menos 1, así que tírale. Voy a 5, me gasto Demon Force para repetir todo para impactar, todo para herir. Vale, va a 9 restantes y vamos allá. Cuando quieras. Vale, todo esto es un fallo. Sí, sería a 5. Damos con una. Repetimos. Sí, 5. ¡Qué bien ha salido eso en la segunda! Sí, eso es un 6. Vale. Vale. ¿Y fuerza? Fuerza 8. Fuerza 8, normalmente iría a 13 con el menos 1 de que me da el Shadow Seer a 4. A 4, repitiéndolo todo. ¿Por qué repetirlo fallido o repetirlo todo? Da igual, porque no hay 13, así que da igual. Pero luego lo vamos a comprobar, ¿vale? Si es repetir todo o repetir los fallos. Porque como es el wording bastante antiguo, seguramente es repetir los fallos. Pues nada. Pues ya está, son 2, ¿verdad? Sí. 2 a 4 más invulnerables. Que salvo ambos. Vale. Muy bien, ahí están los arlequines aguantando. ¿Tienes clara la siguiente unidad? Sí, el Hellbrut. Allí el mismo, ¿vale? Hellbrut al mismo no lo ve, tendría que ser a este de aquí. Igual, pasas por cobertura densa y claro, tienes un menos 1, sería un menos 2, pero por novena edición, solo un menos 1, láser doble. Sí. Impacta 1. ¿Ese 2 por qué lo repite? No, él. Ah, vale, es para herir, perdona, como has tirado el otro, mi mente ha hecho pum. Vale, pues a 4, nada, un de 6. ¡Uy! Un 5, se queda una herida restante. Lanzamisiles. Lanzamisiles, pues al mismo. Sí, al mismo. Como tiene rango 48, fuerza 8, FP menos 2, daño 1, ¿vale? Al 4. Un dado, ¿no? Un dado. El impacta. Es un... Un 1. Un 1, eso no hiere. Me he gastado un coma. No, hasta no un coma. Estamos gracias a ello, venga. Vamos sí, a ver. Le queda una herida, muy bien. Son 8 comas restantes para ti. Es una herida, porque sería... De hecho, necesitaba un 4 más. 4 más invulnerable. Salvo. Vale, vamos allá. Salvado, le queda una herida restante que la voy a poner porque no se la había puesto antes porque no sabía si se iba a salvar o no. Ahí está. Y con esto terminamos. Y con esto terminamos la fase de disparo, ¿no? Porque te quedan por ahí los escalados cool terminados. Claro. Así que vamos a ver qué hacemos con ellos. No podrás por el menos 6 al rango. Fíjate lo importante que está siendo. Por el menos 6 al rango no va a poder tarjetear a este. De lo contrario sí que podría. Porque está justo al rango de las motos. O sea, se termina el rango a ti. Así que vamos a seleccionar objetivo y pasamos con ellos en un momento. Vamos con los escaras ocult que van a por las motos. Fuego rápido.
Los dados blancos grandes son los misiles, no la, el arma pesada, y los moraditos y los chiquititos, o sea, el resto de dados son los bolteres. Los bolteres. Y luego ya tiraremos los misiles. Pues primero, tiene un menos uno para impactar. A cuatro más. A cuatro. Vale. Vamos a coger por ahí ha salido volando uno, no un sé, tres. Es un 3, ¿vale? Vamos a coger los aciertos, que terminamos antes. Este y este. Sí. Y este. ¿Vale? Ya estaría. Vale, y ahora vamos con los... ahora sería fuerza 4, AR 4, pero como tiene un menú al herir, al 5. ¿Vale? Pues sería, por ahora que vea, 3. ¿Hay alguno más que no esté viendo que haya caído por aquí dentro? Haya caído uno, pero un 3, o sea que no, son 3. Perfecto. Muy bien. Ese 4 no juega, ahí está, perfecto. Son 3, ¿verdad? Vale, pues voy a coger 3 daditos de por aquí mismo y a 4 más invulnerable. Que salvo 2, sería una heridilla. 2 heridas restantes, ¿vale? Que se las vamos a poner a, por ejemplo, a este de aquí atrás, ¿vale? Muy bien. 2 heridillas restantes. ¿Vamos con los misiles? Sí. Los misiles Heavy 2. Exacto, 8 menos 2 de 3. Iría a 5, no, porque no puedes tener un más de un menos 2. Es decir, tendría un modificado por moverte y disparar, porque son pesadas y eres infantería, pero sería un penalizado de menos 2, así que iría a 4 más igualmente. No, pero la regla todo es polvo. Ah, lo de todos modos tiene un menos 1 como máximo. Lo inhibe. Da igual. Vale. 1. Sí. Con un 4, ¿hieres? ¿Por qué son fuerza? 8. Vale, 8. Entonces irías. No, irías normalmente, perdona, irías normalmente a 2, así que menos 1 iría a 3 y eres. Y. ¿Es una salvación? No, es una herida. ¿Qué es daño qué? Un de 3. Espera un momento, porque sí. Igual reroleo aquí, ¿vale? Igual me gasto un reroll aquí y voy a 6 command points restantes, porque eso sería perder una moto y voy a necesitar ahora disrupción a tu tiplén. Así que perder una moto como que me parte un poco la tarde. Vamos a gastarnos un reroll, ¿vale? Venga, voy a 6 command points restantes y gasto un reroll aquí. Ahí está, salvo, ¿vale? Así tengo las 6 motos operativas para luego mi fase de disparo. Porque ya no te quedan nada más por disparar, ¿verdad? Nada más. Muy bien. ¿Secundarias hace algo? Yo creo que ninguna, porque ninguna. No tiene dos unidades, solo tiene una en mi zona de despliegue. El turno siguiente ya sí está amenazando a que si no lidio con esta gente de aquí, ya me va a empezar a puntuar con esa. Lo de la acción de interrogación mental no la has podido realizar porque no tenías personaje a 18 de mí. Y por última, la otra tuya, la otra secundaria tuya, ¿cuál era? Ahora mismo no la recuerdo, pero creo que no la has puntuado, no habríamos dado cuenta. Mental Manipulation, Linebreaker. Linebreaker y la otra, ¿cuál era? Breaking Down, que era matar un vehículo. Matar vehículos, que tampoco lo has conseguido. Lo más que te has acercado aquí, que lo has dejado a una heridita restante, así que este hombre va a correr y a esconderse luego para intentar negarte ese punto. Y con eso y un bizcocho, yo creo que ya estaría. Ya está. Sí, vamos a pasar a la fase de moral, que no hay, y la fase de mando de los arlequines en un momento. Muy bien, fase de mando de los arlequines. Y hay poco que hacer porque secundaria nada, primaria nada, simplemente ponerme un punto de mando. Así que de 6 paso a 7 puntos de mando. Y nada, a funcionar. Fase de movimiento de los arlequines y vemos muchísimo movimiento. Aquí han desembarcado una trupe y el trupe master buscando a los escarabajos cults, porque eso empieza a ser un problema si empieza a colar unidades en mi zona de 2 en 2. Ha desembarcado el Death Jester normal, ¿vale? Que está controlando este objetivo de aquí. Este transporte se ha venido a controlar el objetivo 2, el vacío. Por aquí se han venido las motos cerquita del Shadow Seer con el sudario dominó. Están en línea de visión los tres, por eso este está mirando un poquito para acá, del Diablo de la Forja, por si no saliera lo de mover otra vez. Pero han movido, no han avanzado, importante. Aquí este ha movido hacia adelante y tiene una trupe dentro que no la he marcado, perdona, ahora le pondré un player encima, pero tiene una trupe dentro, eso es importante. Y qué más cosillas, está 6 del Shadow Seed, eso también es importante. Por aquí, todo esto están a rango de fusión del Land Raider, salvo este hombre de aquí, que está fuera de rango de fusión de los de dentro. Las motos estas sí que han avanzado y me he gastado un command point en borrón prismático para que tengan invulnerable de 3 más. Y el solitario salió de su transporte y ha hecho blitz. Pero no ha salido lo suficiente, me ha salido 7, está
esperando una tirada realmente larga para poder colarme por ahí e intentar una carga a su señor de la guerra, no ha podido hacer, así que un turno más que ese hombre pues está por ahí vivo, porque ha sido muy cauto en la fase de movimiento anterior. Así que después de esto vamos a pasar a la fase psíquica, tenemos nuestro Shadowseer aquí, y vamos a tirar lo primero, vamos a tirar un Twilight Pathways sobre la unidad de motos, ¿vale? Eso es mover otra vez, carga de disformidad 6. Repito este, está picadete. Muy bien, un 1 y un 2, ¿vale? Me voy a gastar un punto de mando en repetir este chequeo psíquico. Voy a 5 puntos de mando restantes. Porque es bastante importante en realidad que salga. Muy bien, 6 y una 7 sale, pero pueden negármelo con quien quiera. Voy a intentarlo con el señor de la guerra. Venga, ¿eso tiene un más 1 a negar? No, a castear. Necesitaría un 8, 6, 7, 8 y 9, así que está negado, no sale, ¿vale? Importante, no ha salido Twilight Pathways, sino es que me habría empezado a colar aquí y tus personajes, esos dos personajes, en riesgo grave, ¿eh? Porque me cuelo aquí, te lanzo cargas, en plan, habría sido muy divertido. Pero no, así que van a sobrevivir un poquito más. Siguiente va a ser un Smite, pero es que claro, ahora ya me pone en la duda, porque ahora se han quedado las motos aquí. Entonces seguramente vaya a tirar el baile de la telaraña para intentar evitarle luego el mayor daño posible, ya que seguramente no pueda matarte todo lo que quería matarte por ahí. Así que voy a tirar baile de la telaraña, creo, en vez de un smite a este hombre de aquí, porque este hombre con los fusiones de aquí malo será que no se muera. Así que en vez de un smite vamos a tirar el baile de la telaraña, que no sale, ¿vale? Muy bien. ¡Estupendo! Buena fase psíquica. Buena fase psíquica, mejor persona. Vamos a pasar con la fase de disparo. Que también tiene problemas de lectura, ¿no? Este sí, comprensión lectora no se le daba bien en el instituto, ¿no? Vamos a pasar con la fase de disparo. Comenzamos la fase de disparo con estas motillos de aquí, que le van a disparar al Forgefien. Vamos a disparar sus cañones de disrupción. Con el menos uno. Muy bien, son 6 y 5 son... 11 más 1, 12, ¿vale? Al final, grotescamente, ando en la media, ¿vale? Más o menos. Bueno. Vale, 12, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Venga, a 4 más porque tiene glamour, ¿verdad? Sí. Venga, vamos allá. 4 más, quito los fallos. Ahí está, no se ha dado mal. Y a fuerza 4, resistencia 7, a 5 te hago heridas y a 4 más te hago mortales, a 5 más además te hago heridas, ¿vale? Y con un 6 te hago un de 3 mortales. Vale, pues mira, por aquí hay un 6, uy, perdón, me moví un poco. Aquí hay un 6, aquí hay un 5, aquí hay un 4, eso no sé lo que es otro 6. Y aquí hay otro 4. Vale, perfecto, entonces son una... Vamos a clasificar esto bien, ¿vale? 4, eso es una mortal. 5 es una herida y una mortal. 5, una herida y una mortal. 4, solo una mortal. Y estos dos 6 son un de 3 mortales y además una herida. Así que, sálvate de 4 heridas. Dame un par de... Perdón. Sálvate de 4 heridas con menos 1. Este tenía vulnerable de 5, mejorada a 4, ¿vale? Sí. 4 más... ¿Vale? Son dos heridas por ahora, ¿vale? Y ahora son dos heridas de ahí, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 de 3. 6 más 2 de 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 heridas. Pues se queda con una herida. ¡Se queda con una heridilla! Interesante. Vamos a pensarnos qué hacemos a continuación. Seguimos con este Star Weaver de aquí, que le va a disparar al Forge, a ver si le consigue arrancar la última heridita. Que impactamos a 4 más, porque tiene un menos 1, recordemos. Y yo sí he avanzado, pero soy, por si lo estáis preguntando, soy rencor volador, lo que significa que ignoro el penalizador. Así que a 4, da esto, y ahora estamos buscando 5 y 6. Muy bien, es un 5, una salvación de 3 más, que supongo que será tu armadura, ¿verdad? Sí. Vamos allá. Que la salvas, muy bien. Voy a tirar una estratagema a continuación, que es por un punto de mando, voy a 4 restantes, Fire and Fade, ¿vale? Fire and Fade lo que me permitirá es mover el barquito, así que con eso me voy a acercar para pegarle los fusionazos a Land Raider. Vamos allá. Siguiente, vamos a ir con este Star Weaver al... Ah, por cierto, el movimiento ha sido para ponerme a 3 pulgadas del objetivo, a 1 pulgada del ocultista, y recordemos, los integrantes disparan desde el casco del vehículo, pero para todo lo demás se mide desde peana, así que esto, aunque parezca raro, es totalmente legal, ¿vale?
Fullería de aquí. Este muchacho de aquí va a disparar, lo que es el vehículo en sí, va a disparar al Forge 100. ¿Vale? Impacta esto por el glamour y porque estoy disparando a través de bosque, por las dos cosas. Y son dos heridas con FB-3. Importante, ¿por qué estas motos antes no han disparado con un menos uno adicional? Primero por la edición y luego porque están dentro del elemento, ¿vale? Entonces serían 2 a 4 más invulnerables porque tengo FB-3. Sí. Ahí está, una heridita. Tira ese explotante. Que ahora las explosiones son muy divertidas porque no se pueden rerolear, ¿eh? No sé si explota. Hombre, tiene pinta de explotar, pero no, con un 1 desde luego que no explota. Vamos a retirarlo y continuamos. Borrar lo que acabo de decir porque es una tontería, porque antes no disparé con estas, disparé con estas. Ahora es cuando viene esa explicación, ¿vale? Es que sabía que tenía que explicarlo, pero no sabía exactamente cuándo ni por qué, porque ese es mi grado de inteligencia. Entonces, estos 3 Skyweavers van a disparar al bruto. ¿Y por qué no voy a tener un menos 1 al dispararle pese a que estoy disparando a través de bosque? Porque yo mismo estoy dentro, pero al otro lado también funciona. Yo no recibiría un menos 1 cuando tú me dispares, pero como ya lo tengo de base, me da igual, ¿vale? Así que vamos allá contra el bruto. 3 de 6, que serían 6, 7, 8 y 9. Me voy a gastar un command. Es que me gasto un command ya, para empezar. Creo que me gasté un command en la fase psíquica. Yo creo que no. Me quedan 4 command points restantes. De mover esta. Voy a gastarme un command point aquí, ¿vale? Porque es importante quitarme el mayor número de antivehículos posible. Voy a 3 command points restantes, ¿vale? Y voy a repetir este 1 en número de disparos aleatorio, ¿vale? Porque se puede. Y es un 3, ¿vale? Bueno, he ganado un par, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 3 y 3, 6 y 3, 9... 10 y 11. ¿Por qué no me lo dejo para repetir el daño en el de 3 de mortales? Porque ahora ya no se puede. Entonces vamos a ir al 3, que impacto con estos de aquí. Y vamos al 4 mortales, mismo procedimiento que antes con el Forge Fiend. Vale, un de 3 por aquí, 2 mortales por aquí y una mortal y una herida adicional por aquí. Así que sálvate. Dos heridas, ¿vale? Dos heridillas. Dos heridas. Al 4, ¿vale? Eso son dos heridas. Y ahora vamos a ver este de 3 cuánto es. Que son 2. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se queda una herida restante. Sí. Y mira, tiene, estaba por aquí el marcador. Tiene antiguo. 8 heridas. Perfecto. Pues vamos a pasar con la siguiente unidad, que va a ser este buen señor que le va a disparar allí, ¿vale? 3 y 3, 6. A 13 y a 5. Perdón. Ahí. 5. Vale, tenemos una con FP-3. Una salvación con FP-3 a 6. 6, ¿no? Sí, porque ese no tiene invulnerable. Los brutos no son Demon Engines. ¡Como ese! Ahí estamos. Importante, relevante. Vamos a mirar a ver si llego con algo a picotearle la última herida. Porque creo que por oscurecedor, desde aquí no lo veo. Efectivamente, por oscurecedor no te veo. Así que vamos a pensar con qué te puedo quitar esa última heridilla. Y si no te la puedo quitar con nada, pues seguimos con otras unidades. Fran, no hay nada que te pueda llegar porque, lo que hemos dicho, oscurecedor, así que no lo ve. ¡Hurra! ¡Ah! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a empezar con los fusioncitos, ¿vale? Venga, vamos a empezar por aquí abajo a la izquierda, donde tenemos una granada de plasma y 4 fusiones contra los Scarab Occult. Fusiones, a 13, dan 2 y a 12, que son una herida. Una salvación con menos 4. Tiene 5 más invulnerables, ¿no? O 4 más invulnerables esta gente. Es Scarab Occult. Déjame que lo compruebe, ¿vale? Venga. Invulnerable de 5. Una salvación. Vamos allá. Como esa, efectivamente. Salvada. La granada de plasma, que es un tiro, que no impacta. Y ahora el Trupe Master, una pistola de fusión también, que impacta. ¿Qué hiere? Una salvación a 5 más. ¿Vale? Y son 2 de 6 escogiendo el más alto porque estoy a distancia de fusión. Eso es uno frito, ¿vale? De esta unidad. Esperaba matar unos pocos más. Espero que no me torten en la fase de combate. Vamos a pasar con el siguiente. El siguiente. Vamos a ir con los fusiones, ¿vale? Y vamos a tirar con fusioncillos.
Ahora vamos a ir a este de aquí, ¿vale? Los fusiones de esta unidad, que se me ha olvidado poner al tío encima, pero hacedme caso, no está vacío. Claro, cuatro fusiones y una granada de plasma a este muchachito de ahí, ¿vale? Venga, los cuatro fusiones. Lo que le ha caído el engendro. Uf, pues verás tú. Verás tú que nos da un disgusto el engendro. ¿Resistencia? Resistencia. Cinco mínimo, ¿no? Así que a tres. Sí. ¡Ah! ¡2-1! ¡Que sobrevive! Que sobrevive, vamos allá con la granada. Ah, no, la granada no la puedo tirar, sería una pistola, ¿vale? Shuriken, perdona, así que impacta y a 5, nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pero he quemado ya las tiradas malas, ¿vale? Con estas dos unidades de fusiones, así que ahora en Land Raider solo pueden venir tiradas buenas, es así como funciona Warhammer 40.000. Ahí está. Así que vamos a tirarle una pistola Shuriken a la unidad de cultista de delante y cuatro fusiones al Land Raider de delante, ¿vale? A ver si con estos cuatro fusiones pudiera quitármelo de encima y liberarme a estas dos para que disparen, en fin, a otras cosas, ¿vale? Porque estas están a rango de melta. Vamos allá. Impactan 2. Estos no se han enterado que impactan a 3 más, se creen que impactan a 4 más. Y al 4, hablando de 4 más. Ninguno de los dos. Perfecto, esto está yendo muy bien. Y la pistola Shuriken, que impacta. Y que hiere. Una salvación de 6 más. Una salvación de camiseta a los cultistas. Camiseta del caos. Camiseta del caos, nada. No ha llegado la camiseta del caos. Siguiente, mismo procedimiento, pero este ya no está a distancia de melta, ¿vale? Así que impactan todos. A 4 más. Hiero con este y está picado. ¡Qué alegría! Ni con ninguno. Y la pistola a los cultistas. Que impacto. Que hiero. Una camiseta del caos. Camiseta del caos. Vale. Y ahora el siguiente, vamos con el último, que ya está improbable, a 3, que impacto 2, y a 4, que hiero 1. Muy bien, son 4 y 4, 8 y 4, 12 fusiones y solo hirió con 1. FP menos 4 te salva a 6. Camiseta de cincho. Y ah, no, es un 1, es un de 6 solo porque no estoy a distancia de fusión. Son 6, mira, por lo menos el que ha entrado bien. Ha entrado del tirón, tiene 16 heridas, ¿no? Sí. O sea, le quedan 10. Vale, vamos a darte por ahí un 10. Pero es que no he llegado ni a degradarlo cuando lo que pretendía era destruirlo completamente. Obliterarlo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los fusiones de los arlequines por algo no se llevan. Es porque no tienen modo de hacerlo más fiable. No tienen modo de repetir uno, no tienen modo de... Así que por, si no se llevan es por algo. Pero quería probarlo porque han bajado de precio. Siguiente, vamos a ir con este muchacho de aquí que le va a tirar un lanzagranada alucinógeno a nuestro amigo el engendro. A 3 más porque ha avanzado. Que impacto. Y ahora tengo que igualar o superar tu liderazgo, que es 9, ¿verdad? Un engendro del caos, liderazgo 9. ¿Cómo se nota que en otra vida fue un señor del caos o algo así? Vamos allá. Y lo igualo o supero, es 9. Así que un de 3 heridas mortales. 3 heridas mortales, le pues falta. Una herida se queda. Le falta una heridilla, efectivamente. Y ahora que vamos a hecho intentar... el pobre engendro que está a la sombra del árbol. Ya. Vamos a intentar rematarlo con nuestro amigo el Star Weaver, ¿vale? ¿Qué resistencia tiene? 5, ¿verdad? 5. A 3 y a 4. No, a 3, de hecho, fuerza 6. Vale, 1 con FP menos 3 y 2 normales, ¿vale? Pero 1 con FP menos 3, fuera. No tiene invulnerable por... Nada, si es un engendro, si esto es una masa de carne. Ah, yo que sé, digo a lo mejor por demonio o algo así. No. Pobrecito. Apenas lo conocíamos. Vale. Y estaba a la sombra del árbol. Sí. Estaba el hombre, pues ya está. Estaba... leyendo un libro. Lo que no saben hacer los señores de la guerra. Claro, efectivamente. Es un engendro muy leído. Y con esto y un bizcocho, yo creo que he disparado con... me falta por disparar estos dos vehículos, ¿verdad? Que no los he disparado todavía. Que voy a intentar quitarte a los cultistas de ahí para poder amenazarte el objetivo por lo menos, ¿vale? Vamos a empezar con ese. A los cultistas de aquí, ¿vale? Por aquí. Y por aquí a 2. Muy bien, pues son dos salvaciones de camiseta del caos y una que es un muerto ya porque es FP menos 3. Vale, la camiseta del caos sigue sin salvar. Y el otro, lo mismo, ¿vale? Al 3 y al 2. Vale, pues todo eso. ¿Tengo que salvar algo? 3, porque esto es FP menos 3. Serían 3 salvaciones de 6. Mira, ahí hay una. Son 3 heridas, 3 muertos. 3 muertos. Sí. 1, 2, 3. Muy bien. Vale, ahora vamos a mirar qué ven los Death Jesters. Que seguramente lo que voy a hacer
es con este, le voy a disparar a una unidad que tiene 6 o más miniaturas, que es a de Zangors, para hacer mortales a Tutiplén. Pero tengo que mirar bien la regla del pivotal roll, porque no me acuerdo exactamente si tenías que sacar algo o era... Yo creo que tiraba un dado y si impactaba eran 3 impactos, pero voy a mirarlo aún así. Muy bien, vamos con el de Jester, y me he acordado ahora que se me olvidó pagarle roll mítico, que es repetir una tirada para impactar o para herir. Eso lo hace muy fiable y muy letal. Se me olvidó, había que anotarlo en lista, así que no lo tiene, pero para que lo sepáis, eso es lo que hace y a este tío se le suele pagar eso. Así que voy a tirar, es como he dicho, si la unidad contiene 6 miniaturas o más, tiras un dado y si acierta, son 3 impactos, ¿vale? A 2 más. Ahí está, son 3 impactos. Y como tienen R4. No me acuerdo, esta reliquia Zegoras Lament es fuerza 6, así que hiero a 3. Pues son 2 heridas con FP menos, te lo estoy mirando aquí, FP menos 3. Nada, 5 de invulnerable. 5 de invulnerable. Mira, salva una, así que eso es un muerto y un de 3 mortales, ¿vale? Vale. Vale. Un muerto y un de 3 mortales, que son 3, ¿vale? Pues vamos a quitar 3 y continuamos. Y por último, este de Jester se me ha quedado un poquito sin nada que hacer, no lo sabía jugar bien. Así que vamos a dispararle a estos de aquí, perfil normal, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vamos allá. Que impacta todo. Que hieren, fuerza 6, hieren los 3, sálvate a tu 2 más, ¿vale? Y ya está, estupendo, no ha hecho gran cosa. Es que la idea era tirarle la muerte no suficiente a la misma unidad que disparara este. Luego me he dado cuenta que el cañón Shuriken de normal tiene 24 pulgadas. Son los especiales los que tienen más rango. Entonces mi idea era, este da menos 2 al liderazgo a la unidad, lo cual tendremos que tener en cuenta para luego. Y luego mi idea era darle la muerte no suficiente para poder quitar, ¿verdad? Patada en patada. Y quitar una miniatura a mi elección y en fin, ya empieza a combarse. Pero se me ha olvidado lo del rango, lo siento. Así que vamos a ir con... Esto ya hemos terminado la fase de disparo. Vamos a ir a la fase de carga, en un momentito. Solitario le carga al chamar y a los Zangor. Vamos allá. Necesitamos un 5. Así que perfecto, allá que va. Se pone aquí. Siguiente, vamos a ir con las motos que le van a cargar al... a los Zangors solo. A los Zangors, y creo que ahí puedo colar una peana. Voy a también a los lanceros. Vamos a intentar ir a por los lanceros también. 6-7, voy a moverlo a ver cómo puedo menearlo. Y ahora seguimos. Unidad de Arlequines declara la carga. Y por un command point, que con eso vas a 7. Me declaras Overwatch con la unidad de exterminadores. Pues venga, esos son los dados. Los rojitos son los lanzamisiles. Los blancos son el Reaper Chain Cannon. Bueno, el equivalente del Reaper Chain Cannon de ellos. Y los bolteres son los moraditos. Así que a 6 esto eso. Vamos allá. Pues, ¡mama! Pues hay unos cuantos. Pues hay unos cuantos. Y ahora vamos a herir. ¿Sí? Vale. 1, 2. Vamos 3, a tirarlo 4, 5. Por separado. Aquí. Vale, ¿lo quieres tirar por separado? Vale, pues no, como tú quieras. Como están distinguidos por color. Venga, pues vamos a tirarlo. Venga, tengo R3, así que el cañón segador, supongo que es fuerza 6, ¿verdad? Fuerza 5. Fuerza 5, a 3 entonces. Vale, el cañón segador que eran los blanquitos y hiere. Los bolteres que irá a 3 y este no hiere, y este no hiere tampoco. Salvo todo a 4 más invulnerables. Y salvo uno... ¡Uy! Pues mira, he escapado mucho mejor de lo que creía que iba a escapar. Solo se muere uno, que es el único que no tiene fusión, obviamente. Vamos a quitarlo por aquí y tiro la carga. Tiro la carga que llego. Y luego ya voy a tirar directamente la del Trupe Master, ¿vale? Porque ya te tengo trabado, así que ya está. Llegan las dos, vamos a moverlo y ahora continuamos. Empezamos con estos arlequines y estos son los dados a 3. ¿Vale? Vamos a quitar los fallos. Parece no, pero se nota el dadito extra de estrella gélida, ¿eh? Y a, sería fuerza 5, resistencia 4, a 13, repitiendo todos los fallos por coreógrafo de guerra del Trupe Master. Vale, pues sería solo un fallo. Todas estas salvaciones, con todo es polvo, te añade, como es daño 1, te añade más 1 a la salvación. Uh-huh. Así que es como si fuera FP menos 1 efectos prácticos, así que sálvate a 3 más. ¡Uy! Vale. A 3 más,
Vale, pues esto es... Tres fallos, se moriría uno y una herida para otro, ¿no? Vale. Sí, porque ese tres es una salvación. Se muere uno, una herida para otro. Se muere este. Venga. Vamos a quitarlo. ¿Y a quién le ponemos la heridita? Supongo que... ¿Al del lanzamisil o al del...? ¿Al del lanzamisil? Venga, al del lanzamisil. Vamos a pasar con la siguiente unidad. Bueno. Interrumpen la secuencia los mil hijos. El chamán Zangor va a pegarle al solitario. Son tres ataques a 2+2+. Recordemos, pese a ser Heretic Astartes, no recibe los beneficios de Hateful Assault. Así que ni cultista ni Zangor. Sí. Impactan dos. Y aquí tenemos el primer fallo. Herimos a dos, que son dos, y yo me salvo a tres más invulnerable, que salvo las dos. Vale. ¿Y ahora el disco? Disco, ¿cuántos ataques son? Uno. Uno, que impacta por su más uno fuerza propio. Fuerza 4. Que hiere. ¿Con un 6 hace algo especial? No. Ah, pues me salvo también. Vale. Vale. Muy bien, pues ahora, siéntate, ya voy a hacer el resto yo. Sí, así que vamos a ir con... mi solitario, ¿vale? ¿Qué cuántos ataques tiene? Pues como he declarado Blitz, tiene 10 ataques, ¿vale? 5 y 5, 10 ataques. Todo al chamán con el beso del Arlequín, ¿vale? Resistencia del chamán, 4, ¿verdad? 4. Venga, a doses, ¿vale? Y ahí hay un 1, perdón, vamos a quitarlo. Y a 4, ¿vale? Muy bien, pues sería... estas cuatro salvaciones. Sálvate con tu invulnerable, que supongo será de 5. De 5. Ninguna, 3 de 3. Da igual porque tiene 4 heridas, ¿verdad? Sí. Muy bien, eso me da puntos por matar a personajes psíquicos. Y ahora me voy a pegar, porque recordemos que estaba aquí, ¿vale? Que hay con él. Me voy a pegar hacia los arqueros, ¿vale? Aquí me pego hacia la unidad más cercana, que es el Changor, y me pego hacia los arqueros. Siguiente unidad que va a pegar, no voy a hacer ni pilay ni nada, porque estoy a media pulgada de una unidad que está a media pulgada. Voy a pegar con esta unidad de Skyweavers, ¿vale? Son tres ataques cada uno, porque no son estrellas gélidas. 1, 2 y 3. Con los filocéfiros. A 3, ¿vale? Y a 4, porque son fuerza 4. 4, ha salido bien. 5 más invulnerable, ¿verdad? Sí. De chango. Muy bien, pues te salvas 2, pues son 3 Zangor muertos más. ¿Cuál quitamos? Cuidado que ahí tiene un estandarte molón que no sé si quieres quitar. No, no lo puedo dejar. Vale, muy bien. Ahí, no voy a consolidar la posición, ¿vale? Tampoco, me quedo donde estoy. ¿Y qué más cosillas tenemos para matar en combate cuerpo a cuerpo? Así, tenemos un Trupe Master por aquí con sus buenos 5 ataques, ¿vale? Y su beso del Arlequín. Como es daño múltiple, la regla todo en polvo no hace nada, así que... pero es solo FP-1, así que tenemos lo mismo de antes, ¿vale? Así que vamos con al 2, ¿vale? Impactan 4 y fuerza 4 al 4, pero repito todo porque soy un Trupe Master. Son 3 salvaciones con FP-1, 3 salvaciones a 3 más, ¿vale? 3 salvaciones a 3 más porque es solo FP-1, que es una que se muere uno, porque aunque tenga daño de 3, aunque tenga daño de 3, hay uno con una herida, así que no tiro ni el daño. Ah, aquí se me olvidó hacer la consolidación, por cierto. Bueno, da igual, si era solo pegar esto un poquito más allá. Vale, muy bien, pues vamos a ir con tu respuesta aquí de los Scarabocults, Cults, ¿no? Venga, en un momentito. Unidad de Scarabocults, Cult, todo a la unidad. Esto es el báculo. Perfecto. ¡Buah! Pues nada. Pues ya está, pues hemos acabado temprano. Último combate, los Zangor de los Zangor flechadores. Van a combatir contra el solitario. Los blanquitos son los discos y los moraditos... no, al contrario, los blanquitos son ellos, los moraditos son los discos. Eso significa que los discos no pueden herir automáticamente con los 6 para impactar. Vamos allá. Pues mira, tenemos ya una herida automática. Y ahora, como te maté al Zangor Enlightened, va a 3 más, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Pues ahí hay un 2 y aquí un 1, que es lo que falla, todo lo demás. Y fuerza 4, ¿verdad? Fuerza 4. Pues al 13, sí. Y este ya no tienes que tirarlo, así que lo vamos a apartar. Esto es una herida ya. Al 3, ¿vale? Muy bien. Pues todo esto a 3 más invulnerable. Muy bien, pues sería 3 heridas a mí, ¿vale? Pues eso significa que le quedan 2 heriditas restantes al solitario. Muy bien. Pues vamos a continuar con la fase de moral en un momento. Muy bien, fase de moral. Y nos vamos a gastar 2 command points. Vamos a 3 restantes para salvar a esa unidad de cultistas, porque van a estar capturando el objetivo sí o sí. Uh-huh. Así que queremos primaria de controlar al menos 2 objetivos. Quiere garantizársela, no se la quiere jugar a que
tenga mala suerte y se vaya a la unidad. Y por aquí sí que vamos a tirar un chequeo de moral que solo consigue sacando un 1. Con un 1, que es automático, no. Bueno. Así que se iría a 1, se iría a 1 solo. Y ahora, como está por debajo de la mitad de los efectivos, tirarías 3 dados y con 1 y con 2 se va gente. Pues mira, se va otro y se quedan 2 restantes. Así que se queda, supongo, el líder de la unidad y el del estandarte. Sí. Venga, perfecto. Pues con esto vamos a ir al recuento de puntos de los arlequines en un momento. Misiones secundarias de los arlequines. No he hecho Line Breaker porque una vez que no me salió las motos ya realmente no tenía mucho sentido forzar la máquina. Luego, Cut of the Head sigue por ahí, nuestro amigo el señor de la guerra, ahora menos protegido que antes, pero sigue por ahí. Y por último, al Horde Witch, que sí que he matado un personaje, un personaje que era unidad psíquica, así que eso me da 5 puntos, lo hemos puesto por aquí. Y con esto se terminaría mi turno, iríamos al turno 2, segunda ronda de batalla de los mil hijos, donde vamos a hacer su fase de mando, hacer el tomo pérfido y todas esas cosillas. Vamos allá. Fase de mando de los del segundo turno de los mil hijos, y lo primero que pasa, obviamente, es que se gana un command point, y lo segundo pasa es el tomo pérfido. Tomo pérfido. El tomo pérfido. Veamos otro command point. Veamos si ha abierto el libro por la página que es. Ah, sí, sí, efectivamente, y sí, otro command point, va a 5 command points restantes. Muy bien, da gusto cuando funciona, ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer más en esta fase de mando? Tienes un objetivo, tienes 2 objetivos, pero yo tengo 3 objetivos, así que no controlas más que yo. Así que 5 y 5 son 10 puntitos en la primaria. La secundaria no hacemos nada porque tiene Line Breaker, Bring It Down y Mental Interrogation, así que eso, ninguna de esas cosas se puntúa ahora. Vamos a continuar con la fase de movimiento de los mil hijos. Muy bien, pues estamos aquí tras la fase de movimiento en la que, ¿qué has hecho más o menos? Veo que los zangos lanceros han movido por aquí, la bestia mutalisco se acerca y aquí lo que tiene son 2 objetivos con 3 más invulnerables, así que para sus mortales es un buen objetivo. Se quedan trabados los arqueros porque ahora no puedes destrabarte y disparar, que es por lo que me pegué a ellos. Y estos muchachos pues están, siguen por aquí, se han movido los cultistas haciendo barreritas, el Land Raider se ha movido también y ahí pues tenemos al conciliábulo de los hechiceros, más escondidos que todas las cosas, porque claro, es lo que da puntos para mí. Y se han venido por aquí los rúbricas para coger el objetivo. Se han quedado trabados también los exterminadores, estos muchachitos de aquí. Así que dime, vamos a empezar con la fase psíquica, una vez que hemos dicho esto. Vamos a empezar con el estandarte de los Zangor, que quedan 2 Zangor por allí. A 6 es una mortal, a la unidad más cercana. ¡Ay! ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía, ¿no? Pues mira. Pues ya está, pues 2 heridas, pues ya está. Oye, 10 puntos que vale el estandarte. Le quedan 2 heridas, pues vamos a ponerle 2 heridas, pues por ejemplo, a este señorito de aquí en medio, ¿vale? Venga. Siguiente. Bueno, vamos. Espérate, antes de ponérselo a ese señorito, voy a comprobar que está a 2 pulgadas, vayamos a tener un mal rato, ¿vale? Sí, estoy a 2 pulgadas, ¿vale? De uno de otro. Sí, estoy a 2 pulgadas, ¿vale? Así que ya está. Que no se me muere una moto si se me muere la de en medio. Básicamente, por coherencia. Vale. Muy bien. Seguimos con los. Dame otro dado. Otro dado quieres. Venga. Vamos a tirar más poderes psíquicos. Más poderes. Bueno, empezamos con un poder psíquico, pero vale, venga, siguiente. Pero ha salido. Yo es la primera vez que lo veo salir eso, ¿eh? Y además 10 puntos que vale eso, que es lo más ineficiente del mundo. Sí, 10 puntos eso. Qué barbaridad. Vale, más cosillas. Vamos con este hechicero. Venga. Este hechicero va a tirar Weaver of Fate sobre el señor de la guerra. Perfecto. Vamos allá. Muy bien. ¿Qué sale? Muy bien. Vale. Weaver of Fate es. Mejorar invulnerable. Perfecto. Ahora tiene invulnerable de 3, ¿verdad? De 4. ¿No tienen 4 más de invulnerable de base? Yo creo que sí, ¿eh? Estoy puro curas que sí, ¿eh? Bueno, yo lo miraré. A lo mejor tienen 5. No lo sé, pero creo que tienen 4 más invulnerables. Venga. ¿Y el glamour? Vamos a tirarlo sobre el brute, ¿vale? Venga, menos uno impactado al bruto, que le queda una herida. Que también sale. Ah, por cierto, no tiramos en el bruto cuando te hice herida antes, a ver si se vuelve loco. No lo tiramos. Tíralo a ver si se volviera loco. Sé que esto es súper fuera de secuencia, pero vamos a tirarlo por los loles, ¿vale? Espero que no te salga. Porque si no, sería mucho echar para atrás. Pero venga, sí, dado. No sé, o sí.
¿Es con un 1 o con un 6? No. Con a roll of 6. Ah, vale, ya está. Vale. Legal. Vale, legal, muy bien. Vale. Bueno, legal, pero... porque contaba que no iba a salir. O sea, llega a salir y me la lía parda, ¿eh? Sí. Venga. Menos 1 impactar y este hombre más 1 lo invulnerable. Me parece bien. Vale, pues este ya ha tirado todos sus poderes. Siguiente, sí. ¿Cómo? Siguiente, el señor de la guerra, ¿vale? Muy bien, ¿qué hace este hombre? Ese hombre va a tirarle presciencia al... Al Land Raider. Al Land Raider. Land Raider con presciencia, cara de uniformidad 7. Sí, que tiene más 1 al castear. Ah, eso es... Un 3 y un 2, pues nada. Un 3 y un 2, no. No es suficiente, sería 6, no sale presciencia. Vale, y lo siguiente que va a tirar es Sorcerer's Facade sobre el Land Raider. Que eso es teleportarlo. Teleportarlo. Se puede hacer a cualquier unidad, no solo infantería, ¿no? O sea, joder, qué barbaridad. Pues venga, tírale para allá. Y me gasto de nuevo el foco cabalístico para sumarle 2 al 1 nativo que tiene. Venga, 4, espérate que voy a intentar recuperarte Coman, ¿vale? Vale. Porque recordemos que en la ronda anterior no lo pude tirar porque ya me regalaste 1, ¿vale? Así que vamos a ver, con un 1 recupero Coman, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Siguiente. Pues carga 7, sumo 3 ahora en este caso. Que sale. Que sale. Land Raider volador. Vamos a redesplegarlo. Madre mía, Land Raider. Madre mía, Land Raider. Qué barbaridad. Vale, pues más cosillas. Más cosillas. Este hombre ya ha tirado sus dos poderes, ¿vale? Sí. Vamos a seguir con este de aquí. Venga. Vale. Vamos a tirar Death X. Sí. Y quitarme la invulnerable a este Star Weaver. Me parece bien. A 8. Pues no sale. No sale. Y lo siguiente va a ser tirar un Smite. Porque tengo regalo del caos, pero regalo del caos contra personajes, ¿vale? Venga. Pues un Smite. Que tampoco sale. Tampoco sale. No estábamos por la labor, ¿eh? No. No estás leído, ¿eh? Vamos con el psíquico de los rúbricas, ¿vale? Sí. Vamos a tirar manipulación temporal. Sobre el bruto. El brute. Eso es carga 6 exactamente, pues... No sale tampoco. No sale. Joder. No sale, y aquí ya no sé... déjame que me piense si me gasto un coma. Finalmente no vamos a repetir con... Bueno, no vamos a repetir con un command point para ver para curar al bruto. Pasamos con el siguiente. Vale, un mini smite. Baby smite. Que no sale. Sale, no sale porque ya los mil hijos, recordemos que porque sumas. Sí, porque has casteado un esmite con este hechicero, así que el siguiente esmite es a 6. Has casteado no un lo esmite. No. Lo ha fallado, ¿no? Ya, pero da igual, es que intentarlo. Ah, con intentarlo ya te vale. Vale. Así que no sale por precisamente por lo de los mil hijos. Actualmente, en el momento que estamos grabando esta partida, esto no está faqueado. Si lo faquearan entre el momento que estamos grabando y el momento en el que sale, os pondré un título en pantalla. Yo me dejo prender. Y más cosillas. Te falta una acción aquí, ¿verdad? Sí, pero que yo va a intentar hacer la acción psíquica, ¿vale? No sí. Va a castear nada, el psíquico de las caras. Y a 4 más, ¿verdad? Y por esto no he intentado negar nada, porque las acciones psíquicas se pueden negar. Estoy a 24 tuyas y voy a intentar negarte esta, ¿vale? A no ser que me saquen muchísimo, así que vamos allí. Pues carga de deformidad 4. Vale, voy a intentar negarlo porque es gratis, ¿vale? Pero está bastante fastidiado con el Sabusir. 6, 7, 8, 9, 10, no te lo niego porque has igualado, es superar, pero ha estado muy cerca, vale, sale el chequeo y eso es 3 puntos para ti, ¿verdad? Mental Interrogation, no sé cuántos son, pero... 3, vale, Mental Interrogation, esta es la tercera tuya, vale, así que la vamos a poner por ahí. Y con esto se acabó la fase psíquica, vamos a pasar a la fase de disparo. Empezamos con la bestia Mutalis, que hace, elige el poder que hace a un aura de cuánto de él. 9 pulgadas de la mutación. A 9 pulgadas de él, lo que significa que aquí pilla hasta el tato, hace una mortal. ¿Eso incluye tu unidad o solo las mías? Porque eso sería interesante que pillaras tú también, rasca, ¿eh? Each unit. Each enemy unit. Venga, pues. Es a un dado concreto, a un resultado concreto en el dado. A 2 más. A 2 más, al solitario, por ejemplo. No, digo que a 2 más sale el poder. Si no, ah, no sale. Vale, perfecto. A 2 más sale el poder. Y lo otro es una mortalla automáticamente. Pues no sale el poder. Pues ¿cómo? No. ¿No puedo? No puedes repetir esas cosas. ¿Y son tiradas para impactar, para herir. No es cualquier dado, es tiradas concretas. Esa no es una de ellas. Otra cosa que no es ella, las plegarias de los apóstoles oscuros, tampoco es una de ellas. Las letanías de los capellanes, tampoco es otra de ellas. Las explosiones de los vehículos, tampoco es otra. Oye, pues el número de mortales del esmite, por ejemplo, tampoco es una de ellas. Eso es importante, ¿eh? Parece una tontería y no lo es. Muy bien, continuamos con la fase de disparo. ¿Y qué hacemos, Fran?
Vamos a gastarnos el Fire Frenzy sobre el Hellbrute para disparar todas sus armas dos veces, siempre a la unidad más cercana. Visible, que es esta, ¿vale? Pues vamos allá. Sería cuatro tiros de láser y dos tiros de lanzamisiles. Podemos coger cuatro moraditos y dos blancos, por ejemplo, sí, o algo exacto, así. Eso perfecto. Eso va a ser. Pues del tirón. A 4, porque tengo menos 1 para impactar. Vale, ¿se beneficia por el repetirlo a 1? Sí, efectivamente sí. Vale. Por eso es un hechicero de salta. Vale, este. Repite el este. Y a 4 más, ¿cuántos son? Pues aquí es un 3. Vale, pues eso, entonces tres, serían 2. Vale, 2. Y fuerza, no me he tirado esta vez la estratagema del Shadow Sea porque he creído que no era muy relevante. Así que vas a 3 más en lugar de a 4 más. ¿Vale? Es una. Invia. No habría sido relevante, efectivamente. Y a 4 más invulnerable. Que es una salvación. A un 6. Así que hoy no me esperaba que se salvase a eso. De hecho, creía que no era relevante por todo lo contrario. Digo, va a ser overkill y me hiera a 3 y me hiera a 4. Lo va a matar, bueno, de todos modos. No, no he hecho nada. Vale, perfecto. De todos modos, esa estratagema se tira al principio de la fase de. Al principio de la fase de disparo. Venga, vale. Siguiente. Me gasto otra estratagema para otra que... Otra estratagema. Esto, ah, por cierto, eso era 2 command point o 1. Era 1, ¿no? 1, ¿no? Fire Frenzy. Fire Frenzy, 1. Vale, te pongo a 3 command point, es que no lo había contabilizado, perdón. A 3 command point y voy a ver si lo regenero por Player of Twilight, que no. Muy bien. Vale, me gasto otro command point para que estas rúbricas que nos han movido disparen dos veces contra este... Vale, muy bien, pues va a 2 command point restantes, eso es un command point, ¿verdad? Sí. A ver si lo recupero, que no lo recupero tampoco, es un 2. Vale, y voy a coger dados. Venga, ahí tenemos los dados. Me he ahorrado la pistola del hechicero por el aura, porque se convierte de 12 a 6 pulgadas, el resto a 18 llegan a fuego rápido igual, así que aquí, ¿verdad? Sí. Vamos allá. A 4. Repito los unos. Están rentando muchísimo el menos 1 de los arlequines en esta partida. Vale, fallo. 3 fallos por aquí. Y a todo lo otro son aciertos. Y es fuerza 4, resistencia 5, a 5 más. 5 más. Muy bien. ¿Cuánto sería? Bueno, pues son bastantes. Son 2, 4, 6. 6 a 5. Con menos 2, ¿vale? 3 y 3, 6. Vale, voy a tirarlos por aquí. A 4 más. Salvo 4, entran 2 heridillas, así que le quedan 4 heridas restantes a este Star Weaver. Vamos a ponerle un marcadorcito por aquí. Siguiente. Siguiente. Vamos a disparar. Land Rider va. Sí. Los láseres, aquí. Y los bolteres y el bolter pesado, ahí. Y los bolteres y el bolter pesado a este hombre porque es el más cercano, efectivamente. Vale, Volter y Volter pesado al Death Jester. Vale, perfecto. Vale, pues empezamos con los láseres. Muy bien. Láseres a 4 más, así que impactan 2. Vale. Y a 3 es. Que son 2 heridas. Y a 4 más invulnerable. 4 más invulnerable, ninguna de las dos le queda una herida. A ver si explota. Que no explota. Tiene dentro. Sé que normalmente sería desembarcarlo y luego tirar a ver quién mueren, pero como en este caso es irrelevante, lo vamos a hacer así, que es más rápido. Y serían 6 personitas de dentro, que no se muere nadie, así que vamos a desembarcarlo en un momento, pero primero resuélveme los pólteres, ¿vale? Aquí, ya que estamos. Los pólteres al Death Jester, ¿no? Sí, que son 6 tiros de pólter pesado. Sí. Este sí tiene un menos 1 para herir, porque es infantería. ¿Vale? Sería a... No tienes menos 1 para impactar, eso sí, así que serían estos impactos. Y serían para herir, sí que sería con menos 1, así que iría a 4 más, serían 3 heridas. Que me salva 4 más invulnerable, que son 2 heridas, que le quedarían 3 heridas. Y ahora el Volter a fuego rápido, porque estás a 12, aquí. Hacemos una medida. Bueno, no sería 12, de hecho, sería menos, sería 9, debería estar. No está a 9. Porque también lo de el aura, cuando tiene un arma de fuego rápido, también te afecta. Así que serían solo 2 disparos. ¿Vale? Da uno. Y ahí sí, una herida. Que me salvo. Muy bien, 3 heridas restantes. Yo lo daba por muerto. No daba un duro. Y fíjate, ahí está. 3 heridas restantes. Vamos a desembarcar a esa gente.
La línea de cultistas también abre fuego sobre el Star Weaver. Fuerza autoguns de fuerza 3. Vamos allá. Uh-huh. Impactando al 4. Sí, esto es dos tandas, ¿vale? Pues no es ni un 1. Impactando a 5, perdona. Porque tiene menos 1 para impactar, vale, por pues el Star Weaver. Aquí van 3, 4 y 5, ¿vale? 5, ¿vale?, de la primera tirada. 5 de la primera tanda, nos lo guardamos en la memoria. Y... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fantasía! Y lo uno lo puede repetir por el... Por el... Tío, los cultistas. 9. Y no me los quería disparar. Ahí, ese uno, repítelo, que esos puede dos. Ser el décimo, esos dos. Ahí está el décimo, son 15... Vale, pues son 15, o sea, esos que tiene ahí más un dado, ¿vale? Porque como hemos cogido 14 antes, ¿verdad? Vale. Pues son todos los dados, esos también tienen que ser. Sí. Ahí está. Muy bien, tirado a 5 otra vez. Fuerza 3, resistencia 5. Pues mira. Ay, 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 Dios mío, me estoy poniendo hasta nervioso, ¿eh? No quería ni tirarlo. No quería tirarlo, ¿eh? ¿Cuántos son? Hostia, que me lo mata, ¿eh? Pues son 7. Son 7. La madre que lo compró. Venga, aquí tengo... 4, 5, 6 y 7. 4 más. Pues me lo has destruido con los cultistas. Joder. 1, 2, 3 y 4. Y tenía 2. De hecho eran 5, perdona, no sé contar. Pues voy a. Bueno, voy a ver si se muere. Bueno, no, es que, pues es que estoy. Mira, estoy quedo hasta nervioso. La verdad, ¿eh? Me he puesto hasta nervioso. 5 muchachos. Y se mueren 2 al desembarcar, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de los cultistas, ¿eh? Cojones con los cultistas. Eso no te lo esperaba, ¿eh, Fran? Vaya. Vaya, los cultistas, ¿eh? Los daba por... Claro, ni muerta, ¿eh? Sí, sí, ahí. Pillando el objetivo y ya está. Pues venga, vamos a disparar a los otros ya que estamos. Venga, eso ahí, arreglo el fuego rápido. Al que tiene 3 heridas restantes, ¿no? Exacto. Perfecto, vamos allá. Vamos allá. A 5. Que son esta vez 3. No sé si repito los unos por alguno de estos. Es posible que sí. Vamos a mirarlo así on the fly. No, no llegas. No llegas. Vale, bueno, pues esos dos no. ¿No llegas? Mira tú desde ahí, que yo es que lo veo ladeado. ¿Lo llega o no? Yo creo que no. Yo ¿no? creo que no. No, vale. Ni pues ese, entonces son 3 y a 5 de nuevo. Vale, pues venga, cojo 3. Lo olvido y a 5. Pues nada, vale. Bueno, ya la fantasía ya la fantasía llega hasta donde llega ya. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué más cosillas tenemos? Bueno, pues el disparo ya se ha acabado, ya vamos a pasar a la fase de combate. Fase de carga, vamos allá. Empezamos con la fase de carga, Bestia Brutalis. A las motos. A las motos, vamos allá. Muy bien, pues para adentro que llega, vamos a moverla donde tú quieras moverla y continuamos. Las cabrillas cargan a los Skyweavers, primero las de los discos. Uh-huh. Tira un par de daditos. Ahí está. Llegan, ponlos por donde quieras, rápidamente si quieres. Si necesitas pensártelo más, me lo dices. ¿Vale? No, no. Vale, y ahora con las dos que quedan de la tropa de línea también. Muy bien, ahí ya que entran. Perfecto. Comenzamos con los Zangor en disco. Vamos allá. Vamos allá. Estos son los Zangor. No tengo menos uno en combate cuerpo a cuerpo, así que hinchate. A 13. Uh-huh. Ahí hay dos heridas automáticas ya. Sí. Y el 2 fallo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues estas te las voy a coger por aquí, ¿vale? Las tengo ya aquí guardadas para salvármelas. Y ahora vale, tira para herir. Fuerza 6, porque sí. Han cargado. Muy bien. R. R4. Pues entran las 3. R4, entran 3, ¿no? Todos. ¿Esto es daño uno. Qué? Menos 1, daño 1. Menos 1, 3 más invulnerable por, recordemos, borrar un prismático que me eché. Solo entra una, ¿daño? 1. Vale, pues esta, una herida restante. Vale. Y ahora es si yo te quiero interrumpir. Un momento, o no. Te tiro los discos. Ah, y los discos, perdona. Sí, claro, por supuesto. Los discos. Por supuesto. A 13 entra 1. Sí. Y fuerza 4. Sí. Nada. Muy bien, pues con eso y un bizcocho podría interrumpirte ahora. Pero la verdad es que no quiero porque en la nueva edición, cuando empiezan a seleccionar unidades que no han cargado, el jugador cuyo turno no está teniendo lugar es el que combate primero. Así que tengo garantizado pegarte primero o con el solitario o con aquellos muchachos de allí. Así que en principio no te voy a interrumpir porque me quedan solo 3 command y quiero guardarlos bien. Uh-huh. Así que pégame con la siguiente unidad, que serían, supongo, los Zangor que también han cargado, o la Bestia Mutalis. Vamos a pegar con la Bestia Mutalis. La Bestia Mutalis tiene 4 ataques, está a plena potencia, así que dale caña. Bueno, pues vamos a hacer los ataques de los tentáculos, que es porque por cada uno, 3. Es decir, son 12, ¿no? 4 por 3, 4 12. Por 3, 12. Sí, eso es... That's...
That's mathematics. Mathematics. 4 y 4, 8 y 4, 12. Perdona, que lo estaba cogiendo aquí fuera de cámara. Menos 1, 1, ¿vale? Sí. Y voy a 4 más. Venga. Vale. Bueno. A 4 más, no hay menos 1 en combate cuerpo a cuerpo, recordemos. Fuerza. Fuerza 7. A resistencia 4, a 3 es. Muy bien. Os fallan 3, ¿vale? Y al entrado, 4. 4 salvaciones, ¿vale? Bueno, voy a tirar estas mismas de aquí. 3 más invulnerable. Entra una y mata una moto, ¿vale? Porque estaba aún herida. Vamos a quitarla. Ahí está. Y faltan las cabrillas. ¿Qué? ¿Cuántos ataques son cada una? ¿2? Pues 2, porque son uno de base, pero la espada sierra da otro. Perfecto. ¿Vale? Y una es la sargento, así que tiene un ataque más. Sí. Muy bien. Fallos, 3 aciertos. Nada. 4, nada. Muy bien, ahora yo activaría una unidad que va a ser con el solitario, ¿vale? Esto, aunque lo parezca, no está una pulgada, que se ve que al mover la moto he empujado a la bestia mutalisco para allá, no le declaro carga al solitario. Así que voy a mirar si Blitz dura toda la... Yo creo que dura mi turno. Lo suyo sería que durase mi turno, ¿no? Así que de base creo recordar que tiene 8 ataques. Así que vamos a tirar eso. 4 y 4, 8 ataques contra los discos, ¿vale? Voy a ir con el beso del Arlequín, ¿vale? ¿Con el beso o con la caricia? Son 8 ataques con el beso, ¿vale? Beso del Arlequín, a 12. Da todos menos 1. Y a 4. Uy, 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 el solitario se está portando por primera... Bueno, lo he dicho muy pronto, sálvate a 5 más. Lo he dicho muy pronto, me voy a callar la boca. Vale, a 5 más son 4, ¿verdad? Tengo que tirarlo de un de 3, de 1 en 1, ¿vale? Uno, se muere, otro, se muere, otro, se muere, ya está, me sobra uno. Muy bien, solitario, te has ganado el pan por primera vez en la historia. Y ahora tendrías tú que seleccionarme a otra unidad que supongo que serán los exterminadores, ¿verdad? Sí, exacto. Venga, vamos a por ella en un momentito. Muy bien, aquí tenemos a los exterminadores que van todo contra la unidad. Los palos por un lado, las espadas por el otro, vamos allá. El palo son el morado, los palos, ¿verdad? El morado. Sí. Pues falla una de cada. Y ahora a herir, una va a 3 y la otra va a 2. La mora ha herido, que es la vara, y el otro no hiere, que es la espada, ¿vale? Así que una de 4 más invulnerables, que salvo, ¿vale? No han hecho nada. Ahora sería mi turno para activar una unidad. Ya da un poquito igual, creo. Las motos. Así que voy a activar con esto, ¿vale? Ya que estamos. Voy a coger dados. Arlequines, a 3. Hay bastante uno. Aquí. Aquí, ¿vale? Y a fuerza 5, a 3. Repitiendo todos los fallos por nuestro amigo, el coreógrafo de guerra, el Truque Master. Ahí está. Muy bien. Y con esto serían heridas al 3 más, porque tengo FP menos 2, pero es daño 1 con lo que lo del polvo y esas cosas. Vale. Pues sería una herida. Una heridilla, pues no había bien. Ninguno tocado, así no. Que una heridilla para este hombre. Y ahora el Truque Master con el beso del Arlequín, que son 5 ataques. Ah, la consolidación, ¿vale? Ahí está, que he hecho ya el pilín. Está atrapado el sargento de la unidad. Y ahora el Truque Master con a 2 y a 4, repitiendo por el mismo. Ya está, son 2 con FP menos 1, como es daño múltiple, la regla todo es polvo, no se aplica, así que a 3 más. ¡Uy! Uno se muere auto, ¿vale? Porque es un D3, así que se muere el del cañón auto, vale. Y ahora el otro, a ver qué saco, que es un 2, se mueren los 2, ¿vale? Pues vamos a continuar con la siguiente unidad. Muy bien, vamos con los 2 Skyweaver, la moradita va a la bestia Mutalisk y el otro va a los discos, ¿vale? El blanco a los discos, ¿vale? Del blanco fallamos 2. Y ahora el blanco al 4 y el morado al 5. Voy a repetir este que está picado. Vale, pues sería solo una herida a la bestia Mutalisk con menos 2 a la chapa. Menos 2 y salva... Será 5 más invulnerable, supongo, ¿no? Sí. Vale, pues ahí está, perfecto, no hacen nada. Y con esto y un bizcocho hemos acabado. Creo de combatir, iríamos a la fase de moral. Tengo que tirar un chequeo de moral con esta unidad de aquí, que está bien,
Y no hay más chequeos de moral que realizar que yo sepa, porque estos no pueden fallarlo. Yo no te he matado a ninguna unidad de por aquí. Así que iríamos a la puntuación del turno 2 de los mirijos. Puntuación, tenemos Line Breaker, que no la tenemos porque solo está en Land Raider, ya que acabo de matar a los exterminadores. La siguiente es Bring It Down, que sí que la has conseguido porque has matado a dos Star Weavers, con lo que eso te da 4 puntos, vamos a ponerlo por aquí. Y Mental Interrogation ya lo pusimos cuando se realizó, que son 3. Esos son los puntos de secundaria de los mirijos. Vamos a pasar a ver la fase de mando de los arlequines. Muy bien, fase de mando de los arlequines. Primaria solo tengo un punto porque ahí han venido los rúbricas a negarme el punto. Y ahí han venido tanto los Zangor como los Enlightened con lanza a quitarme el punto. Y este no dejé nada ahí. Así que esos son 5 puntos porque solo tengo un punto controlado. Y antes que eso, perdonadme. Genero un command point, eso es al principio de la fase de mando. Secundaria no tengo ninguna que se puntúe en este momento, no hay ninguna regla que tenga que hacer en este momento, así que pasamos al turno, bueno, a la fase de movimiento de los arlequines en un momentito. Fran, fase de movimiento de los arlequines terminada. Se me viene encima todo. Sí, es que ¿cómo se mueve esto, Es que me descuido y mira. Con la mesa, es que con la mesa chica, es que se recorren la mesa los desgraciados. Eso es alucinante, ya fuera de coña, porque es que te recorren la mesa en el turno que tú quieras, de cabo a rabo, y más llevando los vehículos. Con el tamaño nuevo de mesa, los arlequines son increíbles, tienen una movilidad envidiable. Tiene una dominancia de la mesa. Tengo lo que he hecho por aquí. He utilizado Cruel Deception, no sé si con los arlequines se llama de otra manera, es el nombre de la Drukhari, básicamente destrabarme y actuar normalmente con estas dos motos. Me ha costado 2 command points, pero he tirado y me han salido 2 command points. Como estamos en 9ª edición, solo he refundado 1, así que 3. Siguiente, con este no hemos venido. Hemos desembarcado por aquí. No hemos desembarcado porque estos ya estaban desembarcados, ¿verdad? Sí, porque el transporte reventó. Así que hemos avanzado para allá, estos han avanzado para allá, estos han avanzado para acá. De hecho, creo que estos han movido. De hecho, sí, estos han movido solo porque he dicho, para dispararle las fusiones a los. Sí, estos han movido solo, estos dos han movido solo para pillar línea de visión. Este hombre se ha puesto aquí justo a 3 pulgadas intentando hacer el mayor tapón posible de cara a Land Raider. El solitario se ha venido por encima, aquí, y esta trupe ha desembarcado de uno de los transportes y se ha venido para controlar esto, fusionar a la bestia mudalisco y en general hacer el mal. Por aquí ha desembarcado una trupe. Ha desembarcado el trupe master. Otra trupe sigue embarcada y ha avanzado el transporte a rango de Melta y la unidad más cercana al primero de los hechiceros. Y estos dos se han puesto aquí destinados a matar cultistas que al controlar el objetivo. He avanzado con el Shadow Seer, han movido las motos hacia adelante, han movido esta trupe de 3 confusiones hacia adelante a rango de los rúbricas y poquito más realmente. Así que vamos a empezar con la fase psíquica y vamos a ver qué hacemos. Lo que vamos a hacer primero es. No lo tenía pensado, la verdad. Vale, vamos a hacer Wayway Dance o vamos a tirar un Smite. Es que Smite a cultistas me da mucha pereza, tío. Así que vamos a tirar Wayway Dance, por ejemplo. Vale, muy bien. Sale Wayway Dance, no hay dolor de 6 alrededor de él. ¿Quieres dispersar? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, venga. No. No hay dispersión, así que no hay dolor de 6 alrededor de él. Y vamos a darle la patadita a estas motos, porque si pudiera saltarme el cordón de cultista y aparecer justo detrás del Dreadnought para luego matar a este tío, mejor que mejor. Así que vamos a ver si sale Twilight Pathways sobre las motos, que sale, ¿vale? Está bastante plano este 3. 6, 7, 8, 9. Voy a intentarlo con otro hechicero. Vale, nada. No. Así que vamos a moverlo y continuamos a la fase de disparo. Ya han movido allí detrás y para garantizármelo, todos van a disparar al Hellbrute, que le queda solo una herida. Serían 4 y 4, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Así que 3 y 3, 6 y 3, 9, 10 y 11. Aquí, a 3es. ¿Vale? ¿Le echaste menos 1 al Hellbrute a impactar? Sí. ¿Puede ser? Vale, a 4, perdona. Es que me acabo de acordar. Vale, a 4, todo esto falla. Y pues ya está, mortales, así que eso no te los puede salvar de ninguna manera. Tira a ver si explota, porque eso estaría gracioso. No explota, no. Lo retiramos y ya está. Y eso me ha abierto hueco para colarme y matarle a los personajes, que es de lo que va la misión.
Siguiente, vamos a ir con los cuatro fusiones y la granada de plasma a este muchachito de aquí, porque puedo. Así que vamos allá, cuatro fusiones. A treses. No da ninguno. Vale, voy a repetir. Voy a dos command points restantes, ¿vale? Espérate, me estoy quitando por ahí el command point. Para repetir uno para impactar, porque es que quiero matar a ese hombre. Vale, impacta uno y hiere, ¿vale? Una salvación a 5 más. Que no salvas, como estoy a rango de Melta, son 4 heridas del tirón, se muere, ¿verdad? ¿Uno de estos? Sí, este de aquí. Pero no sé si son 5. Son 5. ¿Son 5 heridas? Se queda con una herida. Pues sí. Me queda la pistola Shuriken. Que impacta. Que no hiere. Vale, el cañón Shuriken. De arriba. Al mismo tío. Treses. Y dos heridas. Sálvate a tu 3 más de armadura. Vale, ahora sí. Muestre. Vale. Uno menos. Siguiente, vale, vamos a ir con estos muchachos de aquí, ¿vale? Los Dead Jesters. Y vamos a empezar con el Dead Jester con la pistola chula, ¿vale? Y vamos a pegarle el tiro gordo a nuestro amigo el señor de la guerra, ¿vale? ¿Tiene unos 4 más invulnerables ese? Sí, ese estaba mejorado. Entonces nos vamos a tirarla al otro, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a tirarla al otro con la pistola guay, tiro gordo. No impacta, pues ya está. Ahora, siguiente, vamos a ir con este de aquí, pero ya ese de ahí malamente vamos a conseguir matarlo, aunque me gaste la estratagema de los de Jester, porque era quitarle unas pocas heridas y luego con el otro rematar. Ah, vale, vamos a utilizar la estratagema aún así, me da más 1 a la fuerza, con lo que pasa de fuerza 7 a fuerza 8, y me da daño, lo paso a un D3, ¿vale? Así que eso es un punto de mando, voy a un punto de mando restante. ¿Y era 12 entonces? Impacto a 12 primero, y era 12. Vale, sálvate con menos 1. A 4. Aquí, ¿no? Sí, a 4. No salvas, daño un D3. Es 3, ¿vale? Le quedan 2 heridas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por ahí hay 2 heridillas, ¿vale? Eso es, ya lo he dejado para las motos, ¿cómo se llama? Filo, no sé qué. Las lanzas que llevan ya se lo lleven. Vale, siguiente, más disparos. Ay, pues vamos a disparar por aquí, ¿vale? 4 fusiones y una granada de plasma a estos muchachos de aquí. 4 fusiones que impactan 2. Hieren al 2, son 2 con FP menos 4. Tiene invulnerable, ¿verdad? De 5. Sí, de 5. Como es daño múltiple, todo el polvo no se activa. Es una que entra. Vale, y uno muerto, ya está. Porque te iba a tirar daño, pero da igual. Y la granada de plasma, que son 4 disparos. 4 disparos. Que impacto a 3s. Que hiero a 4s. Pues no sé qué hay aquí debajo, la verdad. Un 3, ¿vale? Así que son 2 heridas, ¿vale? 2 heridas con menos 1. Vale. Que con tu todo es polvo se anula, así que atraes más. ¿Vale? ¿Está bien? Muy bien, siguiente. Vamos a tirar con los fusiones de esta unidad sobre la unidad de rubricada detrás. Impactan 2. Y eren 2. 2 salvaciones con menos 4, 5 más invulnerables. Una salvación y se muere un rúbrica. Está frito. Muy bien. Siguiente, vamos a ir con los Star Weavers, ¿vale? Star Weavers, va a ir el de detrás sobre la unidad de delante de que le quedaban 5. A 3s. Y a 2s. 3 salvaciones de camiseta del caos. Camiseta de 5. Camiseta del caos. Nada. Se mueren 3, quedan 2 en la unidad. Vale, voy a tirar el lanzagranadas del Shadow Sirai, ¿vale? Impacta 3 más porque ha avanzado, no impacta. Siguiente, vamos a ir con el Star Weaver. Siguiente Star Weaver, misma unidad, que le quedan 2 tíos a aquella de allí. A 3s, dan 2 y hieren 2 a camiseta del caos, a 6s. Vale, se muere la unidad, perfecto. Siguiente. Vale, pues vamos a ir por aquí, que vamos a disparar con estos dos muchachos aquí.
¡Uva! ¡Madre mía! Son 11 disparos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale. Esto es al Land Raider. Al 3. Y al... Perdona si la cámara se está moviendo un poco, es que este ángulo es complejo. Al 4 son mortales, ¿vale? Que son 2 por aquí. Los 5 también son mortales porque no llegan a herir porque tienen R8. Y los 6 son heridas y de 3 mortales. Así que sálvate 2, hace 2 salvaciones, ¿vale? Que son 2 6, es como 2 soles, perfecto. Salvo las 2 y todos los otros son mortales. Son y estos son de 3, ¿vale? Pues son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se queda a una herida. Se queda una heridita el Land Raider. Fíjate, qué cookie. Vale, pues Land Raider se queda a una heridita restante. Vamos a pasar con los fusiones de la trupe roja. De la trupe, perdona, roja, que va a ir a la bestia Mutalis. Todo. Y vamos a disparar la granada de plasma sobre la unidad de dos zangos, ¿vale? Muy bien, impactan los 3, resistencia 7 o 6? 7. 7 al 3, son 2 salvaciones con menos 4, 105 más invulnerable o algo así, ¿no? Sí. Venga, vamos allá. Muy bien, una, pues son 2 de 6, sí. Son 5 heridas, ¿vale? Porque 2 de 6 cogiendo el más alto, 5 heridas restantes. Vale. Y la granada de plasma los Zangors. Uy, vaya por Dios. Vaya por Dios. Sí. Venga, 2, ¿vale? 2 a 3, dar las 2 y a 4, hiere, esta está pica también. Una salvación con menos 1 a los changos. A 5 más invulnerable, ¿verdad? Sí. Bien, vamos allá. Vale, pues uno se muere, que supongo que será el líder de la unidad, ¿vale? El líder, el estandarte está muy chulo, tío. El estandarte mola mucho. No se puede quitar. Efectivamente. ¿Qué más cosas me quedan por hacer? Me falta este hombre por disparar, que vamos a ver si le quitamos la última herida al Land Raider por los loles, ¿vale? Serían 3 y 3, 6 al Land Raider, porque creo que no llego al último zango. Voy a mirar si llego al último zango, si llego le disparo ahí y si no, al Land Raider. No llego, así que va a ir al Land Raider, ¿vale? Muy bien, al 3 impactan 3 y al 5, mira, es un 6, con lo que una con menos, 3, 2, 3, 4 y 5, 5, salvación de 5 más. Que nada, a ver si explota, que nos riamos todos. ¡Explotó! Sí. Madre mía, vale, a 6 pulgadas, un de 6 mortales. No llega al Star Weaver, pero si sí llega a estos dos, un de 6 mortales. Me lo pueden matar a los dos con un poco de potra. No, es solo una mortal, vale. Y no llega nada más, así que dos heridas restantes a una de las dos motos. Perdona, estoy cogiendo un de este de aquí. Y yo creo que con eso lo he disparado todo. Así que vamos a pasar a la fase de carga, a no ser que... es verdad, tú tienes... ¿Cuántos van aquí? 10. 10, vale. ¿Cuántos quieres? 1, 2, 3, 4... Uy, perdón. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ahí está. Muy bien, se mueren... 1, 2... Son los 1, ¿no? Sí, solo los 1. Pues 2. 2, se desembarcan 8 zangos y en un momento continuamos. Fase de carga, trupe master a la unidad de rúbricas. Llega... unidad de trupes a la unidad de rúbricas. Con un 3 creo que llego, ¿vale? Porque estoy a 4 seguro. Sí, para adentro. Vamos a moverlo así dentro de cámara a lo guarro. Perdona. Así más o menos, ¿vale? Luego haré el pilein y las cosas. Siguiente. Más cargas. Vamos con estos muchachos a los Zangor. Cargando. Que llegan. Clonk. Y. Clonk. Siguiente, el solitario a los chamanes, clonk. Estos a los Zangor y a los chamanes, clonk. Aquí estos que son tropa de línea, se van a poner por aquí, ¿vale? Ahí, muy bien. Y siguiente, la trupe al hechicero. Bueno, de hecho, el trupe master primero hechicero, ¿vale? Llega, perfecto. ¿Me lo puedes poner ahí claro, a más sí. de una pulgada de los rúbricas, por favor? Sí. Porque no le he declarado carga. Y la otra unidad exactamente igual, ¿vale? ¿Vale? Los pongo por detrás, pero que no pasen de aquí porque las motos tienen que caber. Y las motos cargan tanto al hechicero como al exaltado. Que sería un 4... No sé si me da, creo que sí. Voy a mirarlo. De todos modos, este sería la última carga. Así que después de esto... Ah, no, hay más carga. Así que vamos a mirarlo y ahora mismo continuamos.
Sí, ha sido suficiente. Siguiente, Shadusir. A los muchachos estos y a los Rúbrica y a los dos exaltados. No, no puedo declararte a los exaltados también, porque si te declaro a los exaltados y no le hago la carga y no les llego con la carga. Espérate, con este te cargué a los dos, ¿no? Sí, te declaré la carga a los dos. Entonces esto habría fallado. Necesito repetir la tirada. Porque si no llego a las dos, ha fallado la carga, ¿vale? Así que tengo que repetir aquella carga de allí, ¿vale? Que llego, ¿vale? Ya sí. Está. Perdona. Vale. Y ahora, con este tío de aquí, le voy a cargar, por asegurármelo, le voy a cargar solo a los cultistas. Es que es una regla de novena, se me había olvidado completamente. Solo a los cultistas, ¿vale? Llego con un 7, de hecho habría llegado a la segunda también. Y con estos también me lo voy a asegurar y... Uy, perdón. También me lo voy a asegurar y también voy a combatir solo contra los cultistas, ¿vale? Porque no quiero fallar la carga por greedy, por ahí. Y con esto y un bizcocho terminamos la fase de carga, pasaríamos a la de combate. Joder, cuántas cargas, ¿eh? Madre mía. Trupe contra el señor de la guerra. Muy importante matarlo. Vamos allá. Todo esto a tres más. Vamos a quitar fallos. Ha estado bien, ha estado bien. Y ahora fuerza 5, resistencia 4, ¿verdad? Porque el disco no te da más resistencia. Nada, el disco solo da movilidad. Perfecto. A 3 es, repitiendo los fallos. Perdona, sí, me tiembla un poquito la cámara, estoy en una posición bastante incómoda. Ay. Y todo eso, sálvatelo a tu 4 más invulnerable, porque te echaste más 1 a la invulnerable y tienen de base 5 más los exaltados. Exacto. Se muere. Está muy muerto. Está muy muerto, ¿vale? Consolidaríamos la posición hacia los Rúbrica, ¿vale? En un momentito. Skyweaver al Sorcerer exaltado, que le quedan solo 2 heridas. Yo tengo daño plano 2, así que con que le entre una es suficiente. A 3 más. ¡Ay! ¿Por qué me hacéis esto? A 3 más y a 4 más, repitiendo todo para herir por el Trupe Master. ¿Vale? Tiene invulnerable de 5 más. Murió. Está muerto. Muy bien. Con eso ya he copado mi secundaria de Abhor the Witch. He copado mi secundaria de matar al señor de la guerra. Tengo más unidades en tu zona de despliegue. Vamos, ya aquí he hecho muchísimos puntos, nada más que con eso. Con eso está muy decantado. Con eso ya está. Vamos a ver lo que consigo hacer, ¿vale? En este turno, porque aquí vamos a activar, todavía nos queda por activar unos cuantos trupes, ¿vale? Vamos a activar estos rojos, ¿vale? Contra la unidad de cultistas. A 3 es. Muy bien. 3 es. Y a 3 es. Repitiéndolo todo por el Trupe Master. Joder, pues se mueren 3 cultistas solo, ¿vale? Ha sido así anticlimático. Eso ha sido bastante anticlimático. Vamos a pasar con el Shadusir a 2 es. Contra los cultistas también. Y a 2 es. Serían 2 cultistas más muertos porque tiene FP-1 el bastón. Así que camiseta del caos no te protege. Poder de la camiseta del caos no funciona aquí. Pasamos con estos muchachos de aquí. Y tendríamos, cada uno tiene 4 ataques. 1, 2, 3, 4 y 5. Me faltaría un dado. Lo cojo de aquí. Ah, claro. Es que había uno que se me ha escondido ahí. Ahora voy a hacer la gargantuesca tarea de coger todos con una... ¡Ay! Venga. Muy bien, vámonos. A 3 es... Se me ha quedado uno pegado. Se me ha quedado uno pegado. ¡Ah! Lo he tirado yo. ¡Ah! Y ha fallado. ¡Ah! Vale. A 13, yo creo que esto es lo que hay. Algunos. Ahí. Eso, ¿no? Esto es lo que hay, ¿verdad? Vale. Vamos a intentar tirar con todo esto al 3. Y repito los fallos por el Trupe Master. Vale. Pues sería todo eso. Sálvate a menos 1 por la regla todo es polvo. Porque yo tengo menos 2, pero como es daño 1, patatín patatán. Vale. Pues sería a 4, perdona, a 4. Mueren todos. Mueren todos. Hay 5 fallos y este. Vale, eso entonces me quito de en medio eso. El objetivo 2 lo tendría yo ahora. Vamos a pasar con estos muchachotes a los changos, ¿vale? Al 3 y al 4. Aquí puede que me partas la cara. O sea, puede que aquí haya ido a buscar camorra y salga tranquilo. De hecho, efectivamente, no mato a ninguno. Vamos a ir con él. Perdona, Trupe Master, con el solitario 3 y 3, 6 y 3 y 2, 8, perdona. Con el beso del Arlequín a los Zangors. Al 2, impactas todos menos 1. Y al fuerza 4, R4, a 4 más, ¿vale? A 4 más, se está portando como un señor el solitario hoy. Ahí está.
Pues con esto solo ha sacado un 5, así que tengo daño un de 3. Vamos a ver, el primero es 1, el segundo se muere del todo, es un 1, me queda un command point. Sí, gástame el command point, ¿vale? Voy a repetir este daño. Un 1, ya está. Se queda un Zangor en disco vivo. Y yo creo que podemos... Bueno, no, lo voy a tirar, ¿vale? Se queda un Zangor en disco vivo, quita dos de ellos. Y ahora sería dos trupes al Zangor, dos trupes a este Zangor. Y esto haría un pilein tal que así, ¿vale? Así que 4 y 4, 8. Esto iría al Zangor, al 3 y al 3. Vale, serían 3 salvaciones a 5 más para el último Zargon superviviente. Pobrecillo, Zangor. Pobrecillo. Se muere. Y luego serían 4 y 4. Y me faltarían 4 más, ¿vale? Faltarían 4 dados más. Los estoy cogiendo, los estoy cogiendo. Ya los tengo. Ya los tengo. Al disco. A 3 es. Uy, va, la Virgen. Y a 3 es. Porque es fuerza 5. Y a 3 es. Vale, pues sálvate todo eso a 5 más invulnerables. Virgen Santa. Vale, pues se muere ese también. Y ahora responderías tú con los Zangor aquí. Sí. Y responderías con los Rúricas allí y con los cultistas allí. Y ya está. Vamos allá. Zangor contra los Skyweaver. Vamos allá. Uy, madre mía, vaya, que... vaya tirada más chusquera esa. Y fuerza 4, ¿verdad? Sí. O fuerza 5. No, fuerza 4. Venga, a 4 más. Son 2 salvaciones, ¿vale? A 4 más invulnerable. Que salvo los una más. Por lo pronto. Esto está picado. Vale, le quedaría una herida a este. Y ahora los cultistas allí, que serían, bueno, haríamos el pilein, ¿vale? Y ahora vendríamos. Cultistas, van a ir 2 ataques al Shadowseer, 3 ataques a los arlequines porque están prácticamente obligados. Venga, ¿vale? Vamos al Shadowseer. Shadowseer, al 4. Y al 6. No, perdona, de hecho al 5. Así que son 2 heridas al Shadowseer. Que salvo una, sería una herida menos. Y ahora a los 3 esos, que son un impacto. Y al 5, que nada. Nada. Por el menos 1 del Shadowseer. Y ahora serían los muchachos estos que sí que ganan Hateful Assault. Te voy a hacer el pilein guarramente porque supongo que le querrás pegar a los arlequines porque a las motos le va a hacer poquito. Exacto. Así que dime. Bueno, pues vamos con 4, que son 8 ataques, ¿verdad? Sí. Falla estos. Sí. Y estos de aquí que van a fuerza 4. Vale. Al 3, ¿no? Al 3, no, al 4. Porque por el Shadowseer, que es menos un valerío. 2 salvaciones al 4 más, que se muere 1. Quítame el de atrás del todo, por ejemplo. Ahí está. Y con esto ya estaría el turno, ¿no? Vamos a hacer el, sí. La fase de moral rápidamente. Fase de moral, estos cultistas, ¿cuántos han muerto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eran 14. Se han muerto, Dios mío, la neurona, 6, tira un dado y salvo un 1. ¿Vale? Con un 1 son, es decir... Contra todo pronóstico, son los tíos más valientes del mundo. Estos son los mismos además, tíos. Además, han echado abajo un transporte, ¿no? Sí, sí, sí. Son los mismos tíos. O sea, están on fire. Esta gente es semilla genética ya, ¿eh? Somos o sea, a tope. Y ahora, siguiente que ha perdido efectivo, los Zangorestos. Tira por los changos. Vaya. Que han perdido eran 10. Están, joder, madre mía. Vamos. Que están súper heroicos. Entonces, vamos a pasar al recuento de puntos, porque por mi parte no tengo ningún chequeo que realizar que pudiera fallar. Así que vamos a los puntos. Muy bien, puntuación. Vamos a ver qué ha pasado este turno. Y tenemos que de secundaria tengo Linebreaker, porque tengo más de 2 unidades en tu zona de despliegue. Así que eso me da 4 puntos. Vamos a apuntárnoslo aquí. Luego, de la siguiente, que es cortar la cabeza, tengo los 10 puntos que me da la misión. Así que directamente sería 6... Sí, son los 10 puntos porque lo he matado en turno 2. Si hubiera sido en turno 1, habrían sido 13. Y de la otra, de Abhor the Witch, directamente hago los 15 puntos porque he matado en más de 3 personajes psíquicos. De hecho, he matado los 4 personajes psíquicos que tenía. Sí. Así que he copado la tercera secundaria y ahora mismo pues estoy en todos los objetivos. Con tropas de línea, estoy en este con este. En este es el único que no, perdona. Con este allí... con este tengo 2 transportes, aquí tengo otra unidad y aquí tengo otra unidad de línea.
Así que sí, este sería que, el final de mi turno 2. La partida está más que terminada, yo creo que podemos dejarlo aquí. Vale. Muy buena partida, tío. Vamos a las conclusiones en un momentito. Muy bien. Bueno, llegamos al final de otra partida. Victoria Arlequina. Ha sido un turno 2 absolutamente aplastante y devastador. Viene porque en tu turno 2 no has hecho suficiente, no has conseguido matar lo que tenías que matar y ya me he colado por detrás. Y los arlequines con las peanitas tan chicas que tienen, con la movilidad que tienen, claro, es que se cuelan en cualquier sitio, sí. Una vez que me revelan donde quieren llegar, allí llegan, ¿eh? Se cuelan, sí. Y es muy difícil negarle el espacio, sí. Y más con la movilidad que tienes de vehículo. Sí. Y luego lo que estábamos hablando, que comparativamente con otras facciones, al haber subido todas, ellos han bajado y encima de todo, pues, le das movilidad, le das esa entrada con la peana pequeña y los pones más baratos, pues la verdad es que dominan el tablero. Sí, la verdad es que a mí me han gustado mucho y me he quedado con las ganas de no tener más motos. Pero oye, las unidades de 5 arlequines no se han portado mal. Es decir, fusiones, no, estrellas gélidas y vamos a ver, es que los fusiones, el modo es que no tiene, los alequines pueden jugar muchas cosas, pero no tienen ningún multiplicador de fuerza para los fusiones embarcados en vehículos, ni sin embarcados, o sea, no tienen ningún modo de repetir los unos para impactar con los fusiones, o repetir los unos para herir, no tienen ningún modo de hacer nada así con fusiones, entonces, al final son pocos tiros, que si te sale bien, muy bien, pero si te sale mal, como cuando te han disparado al Land Rider, que han sido 4 y 4, 8 y 4, 12 fusiones, a quemar ropa al Land Rider y ha entrado uno. Y ese uno sí ha hecho 6 heridas, pero no son fiables. Ahí es a donde iba. No es que sean malos, es que no son fiables. Y normalmente tú en un ambiente de torneo quieres quitarte la mayor varianza posible. Exacto. Y entonces, si vas, es decir, ¿qué te la juegas? ¿A 4 tiros de Melta o a no sé cuántos de 6 de blaster de disrupción? Aunque cada blaster de disrupción haga potencialmente menos daño. No, pero está muy claro. Al final es más fácil sacar media. Y de eso va, de eliminar tanta varianza como sea posible, quedarte con las medias mejores posibles. Exacto. Y, tío, con la que no es, realmente estamos continuamente diciendo rebaja, y lo único realmente que se ha rebajado ha sido en la pistola de fusión, que ha pasado de 6 a 5. Lo demás está en el mismo nivel. Pero claro, es una rebaja comparativa. Estamos hablando, todas las otras tropas de línea han subido de precio entre un 30-50%. O sea, en caso de cultista y cosas así, un 50%, en el caso los de... Los zangos también han subido. Sí, en el caso de interceso han subido un 20%, creo. Mm. Los zangos han subido. Todo lo que es tropa de línea, infantería, ha subido un montón. Los arlequines se han quedado igual. Entonces, comparativamente, una rebaja. Claro. Ahora ves muchos más arlequines en mesa de los que veía. Antes era fácil lidiar con ellos porque eran relativamente pocos, comparado con el enemigo. Mm-hmm. Ahora, esa distancia se ha cortado entre 25 y 50%. Depende del ejército contra el que te enfrentes. Es mucho, ¿eh? Y es mucho, ¿eh? Que poniéndonos el peor, 25%, 25% es un cuarto de tu lista. Es que se nota que si sumas todo. Entonces, muy bien. Lo único que me ha faltado, porque quería que los Death Jester se viera bien el combo de menos 2 al liderazgo y luego te quito la miniatura que tú quieras. Es difícil, eso, sobre todo con alguien que sabe lo que hace. Que alguien que se lo ha explicado lo que hace, alguien que lo pillas de nueva, bueno, pero alguien que sabe lo que hace, simplemente va a hacer porque sus unidades no pierdan coherencia. Está gracioso ver lo de menos 2 al liderazgo, te quito la primera unidad y te colas a la unidad entera y tienes que matar un montón de unidades, un montón de miniaturas por coherencia. Pero es bonito. Ya tendrías que pillar a alguien. Es difícil que pase. Y eso, lo del Death Jester, tonto de mí, que no le he dado el rol mítico. Al que tiene el cañón gordo, normalmente le da el rol mítico para repartir, para impactar o repetir para herir. Porque por un command point, fíjate la de repeticiones que te ahorras en command rerolls a lo largo de la partida, ¿sabes? Porque totalmente. Casi todos los turnos, cuando son cosas que tira un dado, ese uno está ahí. Y ese uno lo vas a sacar. Entonces, está bien. Fran, pues nada, un placer jugar contra ti. Igualmente, además sí. Me he llevado muchas cosas de novena que a lo que venía, a aprender novena. Y no hay tanta diferencia como octava en el juego, es lo que yo he visto. Es octava con los bordes pulidos. Sí. Es ITC con los bordes pulidos, de hecho. De hecho, con ITC hay algunas cosas que van a tener que pulir los bordes en novena. Como por ejemplo, que tu señor de la guerra me haya dado de golpe, porque puntuaba en dos secundarias distintas, me haya dado 15 puntos. Pero bueno, de Señor de la Guerra hay mucha gente que dirá, pues en esa no me la cojo concretamente, no sé qué, pero yo he estado mirando la secundaria y digo, es que
aunque no llegue a hacer los 15 puntos nunca, aunque te lo mate en turno 1, es que tengo mucho potencial para matar personajes y para turno 1, para turno 2 va a estar muerto casi seguro. Sí. Y nada, entonces he visto puntos fáciles, más que otras secundarias que a lo mejor habría logrado coparlas, pero habría sido mucho más difícil, habría tenido que hacer mucho más sacrificio. Sí. Pues nada, de nuevo, encantado, espero igualmente verte más por aquí, lo que tus responsabilidades te dejen. Ojalá porque pueda venir con más frecuencia. Claro, porque ser padre tiene muchas roles, que no, muchos de los que nos estarán viendo seréis padres y sabréis lo que es tener un niño pequeño, una niña en este caso. Y nada, muchas gracias a vosotros también por estar ahí un jueves más. Recordad a todos, patreon.com/readygamesspain, tenéis un informe de batalla adicional cada semana por el equivalente a $4, que son un poquito más de 3.50 al mes, y el tier sorteo por encima, donde podéis apoyar un poquito más y os lleváis el sorteo de un Star Collecting a vuestra elección cada mes. Así que estar muy pendientes a eso. De nuevo, Scenery Fall Game Mat, 10% de descuento en ambas tiendas. Aquí tenéis los códigos del checkout y en la descripción los links a sus páginas web. Y nada, esto es todo por aquí. Encantado de verte y nos vemos en la próxima.